irrefrenables que tenien a veure amb una eh, provocació per part de les dones i amb un impuls sexual irre, no, irrefrenable per part, per part dels homes. Eh, tota aquest, aquesta naturalització i biologització de, de les violències sexuals ha estat no, eh, un punt de mira assenyalada i denunciada per, per diversos feminismes que hem anat dient, no? han anat dient i hem anat dient que les violències sexuals són actes profundament polítics. No? Són actes profundament polítics que no tenen a veure, no són part de la sexualitat, sinó que tenen a veure amb el poder i amb la dominació i que finalment són la síntesis política de l'opressió de de les dones i altres identitats de gènere no hegemòniques, no? Eh, és el fet suprem, són el fet suprem de la cultura patriarcal i colonial, també ens han vingut a dir moltes companyes, no? dels feminismes i la reiteració de la supremacia blanca i masculina, no, en l'exercici del dret de possessió i dominació de les eh de les identitats de gènere subalternitzades, no? Aleshores Eh, bueno, des d'aquests discursos el que han vingut a dir els feminismes és que les violències sexuals són eh, sistemàtiques, són sistèmiques, són transversals, són també simbòliques, formen part d'una cultura de la violació, eh, part de, són pilar d'aquest eh, sistema heteropatriarcal i eh, i han vingut a dir que, eh, evidentment, això no, no acabarem amb elles, lògicament, no acabarem amb elles fent actuacions privades, ni amb punitivismes, ni tampoc amb un cert... Un garantisme o un suposat garantisme misògin, ni acabarem amb elles amb terror i amb discursos de terror sexual, ni amb taps als gots en espais d'oci, ni acabarem amb les violències sexuals eh, posant cinturons de castedat no?, per les eh, sexualitats dissidents, ni eh, tampoc criminalitzant a les dones que exerceixen el treball sexual. No? Dit això, eh, i aquest sembla que des del feminisme tenim clar que per erradicar les violències sexuals hem d'acabar amb les estructures que les fan possibles, no? O sigui, que hem d'acabar amb el patriarcat per, per fer que, que, que s'acabin aquestes violències. Això no vol dir que no tinguem una fulla de ruta bastant complicada. I crec que és el que parlarem avui a la taula, no? Eh, per què? Perquè tenim les, les violències sexuals prenen noves viejas noves formes, no? I crec que per sò parla de les violències digitals és un un és indispensable, eh també perquè hi han hi ha molts avenços legislatius, però pues també hem de posar a la taula si això s'està veient que tingui una una repercussió real a la, no? Sobre la de les violències sexuals quin efecte estan tenint aquests avanços normatius legislatius Crec que per això també és indispensable que eh, i Lorena entrarà a fer una valoració crítica, fer una valoració feminista de les noves lleis en aquest cas de les lleis de llibertat sexual i Crec que tenim, bueno, estic dient, alguns dels reptes que tenim, tenim molts més, però bueno, també hi ha un que no em vull deixar, que és que també qüestionar que les violències sexuals no tenen a veure només amb el gènere, sinó que tenen a veure també amb altres eixos de dominació, com són el racisme, com són el capacitisme, com són l'adultisme, i aleshores com construïm realment un feminisme que tingui una dimensió interseccional que no es quedi en paraules, sinó que es quedi també en una, realment una reconceptualització de com abordem les violències sexuals. Tenim molts reptes també respecte de com, què fem amb la, o què, què està suposant també la institucionalització del feminisme no? a nivell de les lluites feministes per erradicar les violències sexuals. I tenim altres reptes, molt i tots aquests reptes amb un neofascisme que ens venen també eh, pisant los talones. No? O sigui que tenim un escenari eh, amb també masculinismes i altres eh, contraofensives no? que evidentment no deixaran que sigui tan fàcil aquesta revolució feminista de la que formem part. No? Aleshores, amb aquesta breu pincellada de... de de quina fulla, de com construïm la fulla de ruta, crec que la taula d'avui té aquest interès. No? Anem a parlar d'alguns d'aquests temes, després tindrem temps per, per fer preguntes, per fer debat i per construir col·lectivament no? amb aquest diàleg tan important per als feminismes com eh, continuar amb aquesta fulla de ruta, amb aquest repte que tenim totes, que és eh, erradicar les violències sexuals. I amb això, no sé si ja tenim la connexió amb Nerea, no?, que podríem... Tenim la connexió amb Nerea? Sí? Bé, bueno, amb això començarem a parlar justament d'una cosa tan important com no reproduir els discursos de terror sexual quan parlem de violències sexuals. Nerea, tu ens escoltes? Hola. ¿Nos oyes? Sí, sí, sí. Un poco lejos, pero sí. Nosotras sí, a ti no. Sí, no pero sí. Ahora no se entorren, no sé si estoy hablando. Ahora Hola, ¿me oís? vist? Se Se'm sent? Yo sí? Tampoco, eh? Jo tampoc no sento res a sala. Estic llegint només el que m'arriba pel xat. Què fem? Ara sí que ho sento, no sé si em sentiu. Eh? d'aquell llibre, més aquella taula que estàvem fent tota la Ara estic sentint, estic sentint. Tampoc Sí. No sé si de por no se lo la no lista la Jo us estic escoltant, però veig que vosaltres a mi no. Jo us sento, però sembla que vosaltres a mi no em sentiu. STEM cambian, sí, yo creo que hablará Lorena, ¿no? Sí, sí, aquí Lorena. Ahora, y también te lo pongo si quieres. Sí, sí, por aquí. Dale, dale. Venga, vamos a ir. Bueno, voy haciendo una presentación de tu ponencia. Que cambiaremos. Vale, esta es para ti, ¿eh? Yo, esta la conectaré. La ya, la ya, ya. Ah, sí. Nerea, ¿puedes probar de hablar ahora a ver si llega el sonido? Sí, ¿me oís? Yo soy bien Hola. Hola. ¿Qué sentir yo? ¿Sí? Sen? Es que no yo sé si es Nerea o es. El ultramundo que se conecta con nosotras, porque. Un sento, Lea. Ah, Nerea, tú nos escuchas. Sí, sí, un sento, Lea. Si no, eh, podemos dar paso. Te doy paso, Lorena. Sí. sí. Vale, yo creo que vamos a hacer una alteración en el orden para mientras doncs se resuelven los problemas ordre, técnicos ¿no? con Nerea. Mientras no solventemos aquests problemes y tècnics. Y de paso, eh, bueno, dentro de, las, de los grandes retos ¿no? que, doncs, que, que comentábamos antes, que... que no, hi ha una crítica, venim fent una crítica a la justícia patriarcal però clar, això ens posa davant del repte de quina és la justícia feminista no? i com la construïm. Aleshores, bueno, dins d'aquest... I, I si el dret i la normativa és important i quin paper té a dintre d'aquesta construcció de la, de la justícia feminista que volem. No? Aleshores, bueno, amb això li... Te doy paso, Lorena. Vale. Hola, bueno. Buen día, buen día. Buen día a todas. Uh, eh. Bueno, cuando estaba pensando aquí, el encargo era empezar aquí la, eh, un poco hablar sobre la nueva ley, la llamada ley del sí o sí, la, la ley de sexuales, de la nueva ley pero por otro lado sí pensaba sí. en esta no me idea sí de, es sí. de, la, de la hoja de ruta. Y pero mientras también tanto, parlaba... a la vez, porque a mí la cabeza me va, digamos, a, a la vez con muchas cosas, pensaba en eh, el feminismo, una de sus funciones es incomodar, es, es de alguna manera, digamos, transformar a través de la incomodidad. Y por lo tanto, les puedo decir, o sea, si tengo que hacer un resumen de la ley es que Hemos dado algunos pasos, es una ley que, que sí que cambia un paradigma en algo que el feminismo solicitó, que era el, el cambio de las estructuras conceptuales de pasar de la división de agresión y abuso sexual a solo una categoría de agresiones sexuales, ahí tenemos un, un avance. Eh, tenemos un avance en la construcción, podríamos decir, transversal de los cambios que esa ley propone en muchos ámbitos. Y sobre todo tenemos un avance, y aquí es donde empiezan como mis temores y mis miedos, un avance sobre lo que es la prevención y la atención, creando centros de atención especializados y por lo tanto creando además mucha formación especializada y poniéndola además no como una buena práctica, sino como una obligación jurídica. Y eso también es un avance. Por otro lado, pensaba eh, que el haber llegado al texto definitivo que tenemos ha pasado también por una eh, conflictividad interna dentro de los feminismos eh, por la incorporación tardía de dos artículos sobre el trabajo sexual en la ley de violencias sexuales, que finalmente terminó con una ley sin esos artículos y que a su vez están, podríamos decir, eh, dando vueltas en una posible ley de trata y a, o en una ley sobre el abolicionismo de la prostitución. Y esto nos muestra cómo... Eh, dentro de, ese, de esa hoja de ruta, a veces también, eh, vamos a decir, eh, creo que incluso eh, perdemos el sur, por no decir el norte, que digamos perdemos el sur como, como una idea de, de, de realmente qué estamos, buscan, qué estamos buscando en la transformación de esta, de esta ley. Por otro lado, eh, qué estábamos buscando, pues. Eh, estábamos buscando una transformación de cómo habían concebido las violencias sexuales, nuestro ordenamiento jurídico y especialmente el código, el código penal. Eh, hemos logrado esa transformación, pero por otro lado, a mí me queda pendiente si en su aplicación se va a entender toda esta complejidad que significa la violencia sexual como una forma de ejercer la violencia la violencia no un ámbito creo que ha habido una especie de confusión en este ánimo digamos eh, intenso de incorporar eh, de manera más eh, de una manera más fuerte la relevancia del ataque a nuestros derechos a través de la violencia sexual donde a veces hemos perdido también la idea de que esta violencia sexual como una forma de ejercicio está en distintos ámbitos ¿Qué quiere decir? Que esa violencia sexual está en el ámbito de la pareja. Voy a, voy a volver a veces como una cosa muy pedagógica y muy sencilla, pero que creo que a veces, con todo, todos los discursos, perdemos esta idea de la violencia sexual, al igual que la violencia física, psicológica, económica y también la violencia institucional, son formas de ejercer ese poder. Cuando decimos aquí esto va de poder, son formas de ejercicio de ese poder a través de la vulneración de nuestros derechos a través de esas formas. ¿En qué ámbitos? Y aquí viene la complejidad. La violencia sexual está en el ámbito de las relaciones de pareja. Allí probablemente hemos entrado un poco, pero está, y esta es como la incomodidad que, de las que voy a dejar aquí en los minutos que puedo, está en el ámbito familiar. Y este es un reto muy importante. Lo digo porque eh, después podemos decir también está en el ámbito laboral, es otro reto, todo lo que significa el acoso sexual. Acoso por razón de sexo, que estuvo en las agendas feministas en un inicio en los años 70 y que se ha quedado un poco en el, digamos, en el stand-by y que retoma una fuerza con la solicitud de creaciones de protocolos, pero que también nos, nos genera y nos seguirá generando frustración porque los protocolos de actuación en violencias sexuales forman parte y tienen un, una real. Eh, incidencia en los ámbitos de prevención, en decir que aquello es violencia, y en los ámbitos de actuación, qué hacemos cuando esta violencia aparece. Pero no tengo tan claro que tenga una, una incidencia tan grande en un ámbito que es el que nos frustra, que es el ámbito de la reparación en las violencias sexuales. Y tal vez este es uno de los primeros retos para poner en la agenda qué significa la reparación en las violencias sexuales. ¿Significa que en esta ley sí que hemos avanzado en los centros especializados y esa es una forma de reparación? Sí. Pero quizás tendremos que evaluar, como cualquier política pública más tardía, cómo ha significado la interpretación de esto en las sentencias judiciales, en las respuestas judiciales, para entender si la respuesta judicial realmente ha sido transformadora respecto de estas categorías que intenta explicar la ley. Por otro lado, dentro de estos ámbitos... Está el ámbito comunitario, llamado así, digamos, por, 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 por la legislación autonómica aquí en Cataluña, pero dentro de esos ámbitos comunitarios están algunas violencias donde la respuesta siempre ha sido más bien de código penal, la trata, matrimonios forzados, mutilación genital femenina. Y esto, la nueva ley nos otorga otras formas y otros recursos de intervención y de reparación, pero quizás también estaría pendiente preguntarnos cómo trabajar desde una prevención, y ahí viene el otro reto importante, sin que ese concepto de interseccionalidad que hablaba Anacheli se quede vacío, sin que no signifique simplemente una búsqueda de incluso una incidencia mayor en aquellas violencias que están en la alteridad, en aquello que nos parece diferente. Porque en realidad, y eso era lo que quería centrarme hoy, más allá de todas las valoraciones de la ley, es una ley que, es menos punitivista, rebaja las penas, o sea, aúna las categorías, pero las penas son inferiores a las que teníamos antes. Pero esto no es un tema de que lo pone la ley o no lo pone la ley, simplemente lo dejo ahí para que después googleéis o miréis por internet. Por ejemplo, aquí caso, los casos emblemáticos, en el caso de Arandina, como cuando se deja de tener la atención mediática, eh, el efecto punitivo también cambia y el efecto de la valoración. Eh, lo digo porque en este caso hay un recorrido donde, producto del caso de La Manada, el Tribunal Supremo le tira las orejas a la Audiencia Provincial y le dice: Oiga, cuando hay una violación grupal, en realidad no hay una violación. Hay tantas violaciones como personas violaron a esa mujer. Por lo tanto, las penas deben sumarse. ¿Esto qué significa? Que las penas suben muchísimo. De una a, pues en un caso cinco, o en el caso Arandina, tres. En el caso de Arandina, entonces el tribunal, producto de esta nueva, de, de esta nueva luna, línea jurisprudencial del Supremo, aplica por primera vez la idea de son tres personas que han agredido sexualmente, por lo tanto aplica una pena de 38 años producto de ser tres violaciones. Pero cuando el caso mediático baja, se bajan las luces, digamos, de la, ten, de la focalización y la atención, pues hay una sentencia que cambia y transforma y dice que, pues... Eh, en uno de los casos hay absolución y en los otros dos solo abuso sexual y las penas pasan de dos a cuatro años. Esto lo pongo porque en realidad el análisis de la ley vamos a tener que ver también, y esto hay, hay, hay corrientes dentro del derecho, que dice que el derecho es lo que dicen los jueces y las juezas en sus sentencias, para saber si en realidad tengo derecho a, tendríamos que ver qué van a hacer los jueces y las juezas con esta ley, y eso no lo sabemos, y ahí deberíamos estar un poco sobre qué es lo que queremos allí. Pero la incomodidad que yo quería poner esta, esta mañana aquí, como hoja de ruta, que, veo, que en el programa he visto que, por ejemplo, tenemos complejidades como la violencia vicaria, donde las mujeres de forma institucional son sancionadas cuando son madres protectoras y denuncian el abuso sexual o la agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos la imbricación de la violencia sexual, la violencia vicaria, donde los menores pierden... La, la humanidad y se transforman en objetos para causar daño a través de la violencia, y por otro lado, la respuesta institucional, que en vez de proteger a la madre protectora, lo que hace es criminalizarla. Y, y estas son las respuestas judiciales que tenemos en cuando el derecho se aplica, y en ese punto estamos. Pero también, otro de los temas que me incomoda sobre esto es que hemos olvidado una. Violencia con una alta prevalencia que también está fundada en el machismo, que afecta a niños, niñas y adolescentes, que es el, el antes llamado abuso sexual infantil. O sea, cuando digo esto de la incomodidad es donde ponemos la agenda. Nos ha sido mucho más fácil en estos últimos años poner la agenda, por ejemplo, en el acoso callejero, en el acoso en espacios de fiesta, en el espacio público, en esta idea del desconocido que aparece. Y creo que deberíamos hacer la reflexión cuando decimos en esta perspectiva crítica feminista que en realidad las violencias con ese gran abuso de poder están en los ámbitos familiares y en los ámbitos de lo más cercano. Y allí es donde hay pocas sentencias, allí es donde hay poca aplicación y allí es donde tenemos todavía pocos derechos. Yo, ah, esto la pasé allí, no, no está puesto allí. Ah. Pensaba que esto... ¿Lo pones? Sí. Bueno. Entonces. Ahora. Ahí paso así. Y esto lo paso aquí. No. Pues una de las cosas que nos ha traído toda esta producción jurídica es seguir en esta línea de dispersión jurídica. Yo le voy dando vuelta a esto de en realidad qué significa saber qué significa tener derechos tener derechos también es saber qué derechos tenemos y cómo recurrir cuando nos vulneran los derechos. pero en las violencias machistas lo que hemos tenido es una dispersión con leyes de igualdad leyes de violencia leyes de, que se llaman violencia de género en la pareja a nivel estatal una dispersión que los ámbitos jurídicos internacionales no la tienen y entonces me pregunto siempre si esto es una mera casualidad y obviamente me respondo que no. No es una casualidad esa, ese nivel de dispersión jurídica donde, pues, las que trabajamos en el derecho tenemos que hacer como unos mapas mentales para ver cada caso violencia vicaria esto por aquí, por allá, porque está repartido por todas las leyes. Eh, por lo tanto, creo que esa es una forma también, y en esto también las leyes del colectivo que protegen la vulneración de los, eh, y son en ese sentido también vinculados con la sexualidad, con lo sexual, con la violencia sexual, las leyes LGTBI. Una, dis, una dispersión que nos aleja de ese acceso a la justicia de forma material, saber a qué tenemos derecho cómo tenemos derecho. Y, nos obliga a veces Hola, a hacer serios esfuerzos por lo que yo llamo socializar el derecho, o sea, llevar el derecho Hola, a las personas, con independencia sí, de si sean juristas, me, no ¿me hayan estudiado ah. derecho o no. Sí, vale. Ahora sí que te oímos, ¿vale? Sí, vale. Ay. Y ahora supongo que sí te podrás salir por sala. Vale. Voy. Eh, a ver ¿Portanto? si hay... Lo siento, Creo ¿eh? que, ¿verdad? como decía, una de las cosas importantes son estos cambios de paradigma. De nuevo, incluso tenemos que volver a nuestra mente. Por ejemplo, en esta, este caso en no? que yo estoy diciendo que es uno de más? los vale, grandes olvidados en la ley, pero eso está olvidado en el la hoja de ruta, es la idea de abuso sexual infantil o las violencias sexuales en las niñas, niñas y adolescentes. También porque... Los estudios de prevalencia muestran que el primer episodio de violencia sexual en todas las mujeres también surge a muy temprana edad, en espacios familiares, en espacios de amistades, en espacios... Y por lo tanto, retomar esta idea de que eh, pues la violencia está más cerca y ese ejercicio del poder y el, abuso y el abuso de poder está más cerca de lo que muchas veces nos plantean eh, estas ideas. Eh, de los casos que vemos eh, mediáticos o, o de incluso las políticas públicas. Hemos cambiado la edad del consentimiento, fíjense, se cambió la edad del consentimiento a los 16 años para prevenir el matrimonio forzado, pero por otro lado se alejó de la realidad, digamos, de lo que significan las experiencias sexuales en, las, en la adolescencia. Por lo tanto... De alguna manera hay una disociación en para qué queremos una cosa, en este caso el cambio de el consentimiento, que sin embargo es muy fijo y muy limitado en 16 años, pero que queda de manera muy abierta, no haciendo caso incluso a una a una directiva, digamos, eh, a, perdón, a una instrucción de fiscalía que pedía aclarar qué significaba cuando no había consentimiento que existiera una relación de abuso de poder basada en la edad, por ejemplo. Eh, si hay consentimiento entre los 16 y un día antes de cumplir los 18, ¿qué pasa con este consentimiento a los 16 con una persona de 17, 25, 40, 60? Lo pongo así. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos porque no hay una respuesta sobre qué significa cuando personas que no pueden otorgar el consentimiento realizan actos de naturaleza sexual antes. Por lo tanto, creo que cuestiones que fue, son muy relevantes, la ley tampoco las ha aclarado ni las ha determinado respecto de qué significa aquello del consentimiento en algunos ámbitos. Por lo tanto, creo que se, también se aleja de algunas realidades. Por otro lado, creo que, de nuevo, en esta dispersión legal, por ejemplo, en el caso de eh, los niños, niñas y adolescentes, se dicta una ley previa al año 2021 de protección integral a la infancia que, por primera vez, y esto sí que nos puede ayudar, suspende el régimen de, de custodias o de visita de manera contundente. No dice se puede, sino que dice se suspende, que es la redacción importa aquí. Pero por primera vez lo dice en una ley de protección a la infancia que no tiene, digamos, todo un bagaje y un reconocimiento a, a los discursos feministas, pero que no digamos, encaja y permite eh, una protección mayor, por ejemplo, en estos casos de violencia vicaria que hablábamos, eh, vinculado a la criminalización de las madres protectoras. La ley orgánica sí que, eh, de garantía integral de libertad sexual, habla de, de expresión de esa violencia de forma física, simbólica, y por lo tanto la vuelvo a poner en vulneraciones de derechos fundamentales. Pero vuelvo a decir, creo que... De nuevo, los preámbulos nos, nos hablan muy bien y luego la práctica, y a veces incluso en lo que nosotras estamos pensando como prioridades, puede estar un poco más alejado. Se consideran violencia sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos y que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual. Esto es importante porque dice actos de naturaleza sexual, que no quieren decir solo de una sexualidad carnal, fálica, sino que tan, reconoce un concepto amplio de qué significan esas sexualidades. Pero, ¿qué significa esto de que condicionan? Después, Laia lo, lo, lo tomará en lo que significan, o sea, violencias digitales, pero nos está planteando frente a realidades, lo que se decía aquí, viejas violencias en espacios nuevos. Bueno, a, acaba de dictarse hace muy poco tiempo una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que reconoce por primera vez una violación en espacio digital a través de una videoconferencia. Y esto me parece comenzar a reconocer que nos relacionamos y que los actos de naturaleza sexual se pueden dar y que eso no es algo virtual en el metaverso. De hecho, hubo otra discusión sobre si una violación en esos espacios, digamos, de metaverso... Lo era o no cuando se estaban utilizando gafas de realidad virtual y la sensación de la persona. Y vuelvo a decir, quizás estamos también imbrincados en estos casos que son novedosos respecto de la tecnología, pero tenemos las viejas violencias de los niños, niñas y adolescentes sin resolver. Y a veces digo también, ¿y si es una cuestión de poder? ¿Vamos a tener poder para meternos en el seno de la familia? O sea, con lo que ha costado un caso, por ejemplo, como la condena del caso de los maristas, estos de con la iglesia hemos topado, que es. Violencias en ámbitos cercanos, escolares, de protección. Y luego entraremos en la violencia en los ámbitos familiares. Ahí está el gran, deba el, el gran debate y el gran elefante blanco que tenemos. Ay, yo en esto, esto de ir a dos. Pues esto de la ley del CIE, sí, esta mañana me acordaba que hace como cinco, seis años estaba en unas jornadas aquí. Y se me ocurrió decir dentro de la incomodidad que ya era hora que, creo que más, o igual 7-8, que pasáramos del, no, del, del solo un no es no a un sí es un sí. Después me tiraron las orejas porque los ayuntamientos era una cosa de la Diputación. Tenían preparado una serie de campañas del no es no para el 25 de noviembre y yo voy aquí y planto la bomba de pues nos vamos a tener que fijar en que solo un sí es un sí. Ha habido todo un debate también sobre que no todo sí es válido en términos de consentimiento. Bueno, yo creo que el derecho pues... Esto sí que lo ha trabajado más, ha tenido que la idea de no solo es un sí formal, sino un consentimiento, una voluntad, una expresión sin violencia y sin coacción. Pero bueno, tendremos que ver también cómo se va interpretando esto de que cuál, cuál sí es un sí. Pero bueno, forma parte de los debates que nos plantea esta ley. Aquí, sí. Eh, a mí sí que me parece importante y valioso dentro de aportaciones de una ley y otra, pues yo he puesto con roja porque a mí esto me parece una aportación dentro de las otras críticas de no feminismo de la, de la ley de protección a la infancia, sí que me parece importante de que por primera vez sí que se logró una expresión jurídica categórica de suspensión de la custodia o del régimen de visita de manera, de manera provisional y de la prohibición del SAP. O sea, cuando a veces decimos, ¿qué nos, qué nos puede ayudar la ley? A veces estas cosas como contundentes, claras, que no dan, a, no, no dan caso a podrá, se intentará, se promoverá, no, se suspende. Y veo salir esto el año 21 y les digo, pues yo llevo 20 años aquí y me vine del ejercicio profesional de abogada en temas de violencia, esto de no, no perder el sur o mirar al sur, pues yo ejercí como abogada pues hace 25 años atrás en una legislación en Chile con muy pocos recursos y políticas públicas en violencia de género, pero sí con una ley que, pro, que permitía y obligaba a la suspensión inmediata del régimen de visitas de custodia en casos de denuncia de agresión sexual por parte de... Alguien de la familia, padre, abuelo o alguien que pudiera estar presente. O sea, si, si, el, porque esto es, si, si, el, si el abusador o el, el quien realiza la agresión sexual, por ejemplo, es un tío o un abuelo y puede estar presente en esos entornos, igualmente se suspendía según esta ley. Por lo tanto, creo, a veces esto de. de creo que la mirada no, no, no eurocéntrica también implica mirar de que en Latinoamérica, con todas otras precariedades en políticas públicas, esto estuvo muy claro hace 25 años atrás. El año 21 tenemos una legislación aquí y todavía tenemos todo lo que significa los temas de eh, cómo se va a aplicar esto y cómo nos va a devolver el derecho a veces las legislaciones o los avances que de alguna manera son... Ay. No, estoy, estoy en ámbitos distintos. Por lo tanto... ¿Qué aspectos puedo destacar yo de esta ley? Pues que tendrá mucha formación. Ver, estoy a, es que estoy a, esto de las dos bandas, pues me pone un poco nerviosa. Formación, mucha formación. Eso significa empezar recién a conocer, a saber, a contextualizar qué son las violencias sexuales por parte de quienes tienen que aplicar o quienes pueden recibir la denuncia, la apertura de una situación de violencia sexual. En educación, en ámbito sanitario, social, abogac abogacía, judicatura. Pues vamos a ver hasta qué punto, digamos, está, quién hace la formación, con qué perspectiva, si va a ser una perspectiva feminista o no. Eh, en educación también eh, tenemos que ver, porque, vuelvo, estas o violencias en la pareja o violencias en niños o niñas o adolescentes, ¿qué va a significar activar los protocolos de la DEGAYA? De nuevo tenemos, ¿quiénes serán más también señaliz señalizadas como madres que sus hijos o hijas están en situación de riesgo y que recibirán el mismo tratamiento como si ellas fueran las negligentes? Creo que también viene, viene un momento en que pensemos en que los protocolos que establecen las políticas públicas de protección a los menores deben separar los casos en que está reconociendo a madres protectoras de aquellos en que está reconociendo situaciones de desprotección por parte de esos mismos progenitores. Y por lo tanto, esto sí que creo que es relevante porque a día de hoy, en los casos incluso de violencia de género en la pareja, se activa el protocolo de que esos menores están en riesgo, pero la actuación por parte de los servicios públicos no es del todo diferenciada o no es percibida como diferenciada por las mujeres por las madres, que son las que han sufrido la violencia, ellas directamente o sus hijos en el ámbito de la pareja, y por lo tanto creo que deberíamos plantearnos que al final estos procesos que supuestamente son de protección no terminen criminalizando, y aquí agrego sí lo que es lo de la interseccionalidad, y qué significa cuando esas madres son mujeres migrantes y racializadas, que ven también con peligro de que se cuestione sus maternajes, sus formas de maternidad. Y esto significa plantearnos a quien no lo ha vivido nunca, pues que aquello es un privilegio. Y yo puedo contar múltiples privilegios, entre otras, tener un micrófono aquí para decir cosas y que ustedes me estén escuchando y valoren si esto es interesante o no. Pero cuando yo, las últimas veces que he llevado a la pediatra a mi hija, pues sí que he sentido este cuestionamiento de, ¿por qué no has venido en los últimos 18 meses? Es que por protocolo no le toca atención y la niña no se ha enfermado. Ah, pero simplemente hay un, hay un ah, que es como un cuestionamiento donde tengo que reforzar esta idea de: pues soy una madre que conoce los cuidados, para un refrío le sé dar un dalsi. Esto llevado en un ámbito, digamos, donde no hay un cuestionamiento en otros. Pero imagínense cuando viene la de galla a ver si yo lo estoy haciendo bien como madre o no en ámbitos porque los menores han sufrido violencia y si el mensaje allí no está, en que entonces la culpa de que han sufrido violencia es mía. Y volvemos a esto de que la culpa no era mía ni donde estaba, ni ser racializada y que tú plantees que por el hecho de haber sufrido violencia, pues puede haber un cuestionamiento a esa maternidad o esas formas de maternaje. Por lo tanto, esto son cosas que no aborda la ley, en cómo poner de manera, digamos, entrelazada esas formas y ámbitos. Violencia sexual. Sí, pero con una prevalencia en violencias sexuales cuando se cometen en espacios públicos por parte de desconocidos y esa sigue siendo la agenda. Y tal vez esa perspectiva crítica debería ser cómo hacemos para poner en la agenda los espacios más difíciles de entrar, la violencia sexual en los entornos familiares y de conocidos. Sigo. Ay, que llevo 25 minutos. Pues bueno. Yo, te, te falta la mitad. Y me falta la mitad, pero yo voy a pasar muy rápido. <laughs> Lo dejamos para después. Y simplemente voy a explicar por qué hablamos de todo esto. Y entonces ahora paso aquí. Sí, me salta Nancy Fraser. Bueno, a ver. ¿Por qué me salta Nancy Fraser, aparte de la diligencia de vida? Y ahora lo digo mejor así, ¿A ¿dónde yo? Aquí. Me salto a Nancy Fraser, pero básicamente lo más importante de Nancy Fraser es que dice no es ni reconocimiento ni redistribución, y en sus últimos escritos dice, bueno, ¿y qué hacemos para la transformación? O sea, lo resumo así a Nancy Fraser y digo, bueno, pues el cuestionamiento feminista debería ser, entonces tenemos una ley que sí que otorga recursos, la redistribución que nos otorga reconocimiento, que significa reconoce las categorías de que todas son agresiones sexuales y ahora cómo transformamos y ahí es donde tenemos que poner y nos servirán estos días para reflexionar qué ponemos en la agenda para esa transformación en las violencias sexuales y no entro aquí en un debate de, de no, pena, no, no digamos no ser punitivistas pero qué es la reparación para alguna puede ser el sistema penal y alguna alguna pena por la vía del castigo, en la vía judicial. También tengo, tengo mucho temor de cómo puede ser aplicado algún discurso que está por ahí y está en una ley, y más bien pienso porque le interesa, a quién más le interesa, es al sistema clásico patriarcal en, por ejemplo, los sistemas restaurativos en ámbitos, en leyes. ¿Qué significa que pongamos obligatoriamente, por ejemplo, procedimientos restaurativos como formas de reparación? en que en uno de los proyectos se establece que si la mujer no está en condiciones todavía de entrar en este proceso restaurativo y pensar si habría alguna forma restaurativa porque está en una terapia, no se preocupe que la esperamos seis meses y si la estamos aquí con el tiempo para que usted cuando haya pasado los mínimos seis meses del estrés postraumático, pues se siente aquí a buscar una solución restaurativa. A mí me parece bastante coaccionante para las mujeres que han iniciado un proceso judicial que les planteemos procesos restaurativos obligatorios. Y andan proyectos de ley, iniciativas por allí en este aspecto. Creo que también tenemos que poner en el debate, y lo pongo no solo en lo restaurativo, sino qué significa reparar en violencia sexual. Y qué significa reparar para cada una de las diversidades de las mujeres. Pues, eh, y termino con esto una investigación del grupo Antígona, ¿por qué hoy yo he venido a hablar y, y, y meto aquí el tema de los niños, niñas y adolescentes y las agresiones sexuales en la infancia, antes llamada abuso sexual infantil? Porque en esta investigación, dirigida por, por Encarna eh, Bodelón, se, anas, se analizaron sentencias del año 2019 en varias comunidades autónomas y algunos de los resultados, ay, que me parece... Si la superviviente de aquellos casos denunciados, lo que llegó a la justicia, era mayor o menor de edad, cuando analizamos todas las sentencias de esa comunidad autónoma, nos llevamos a la sorpresa que el 60% de los casos, 59,23, eran menores de edad. Por lo tanto, en los casos de menores de edad que han sufrido violencias sexuales, hay una mayor búsqueda de esa reparación por la vía judicial. No quiere decir que hayan más víctimas menores de edad de violencia sexual. Quiere decir que cuando son menores recurrimos más al sistema judicial como vía reparadora. Esto es una, una primera cosa. No es que haya más violencia en los menores, pero en el caso de los menores, la vía de reparación, también sería preguntarnos, ¿es porque finalmente no deciden ellos o ellas y son unos adultos que, o adultas quienes deciden? ¿O significa porque consideramos más grave o si eh, tenemos más esperanza en el sistema judicial? Bueno, pues allí hay muchas preguntas, pero... Después la pregunta de, entonces, ¿quién era la persona que ha sufrido la violencia? De esos casos que son los que, vuelvo a decir, los que llegaron al sistema judicial, a las, a las cortes, de, o sea, a la audiencia provincial. Un 86,27% son mujeres, que según la definición del Convenio de Estambul estaría dentro de las violencias que mayoritariamente sufren las mujeres. Ahora, esta idea de también lo sufren hombres, un 13,73%, bueno, ese porcentaje son menores, niños. Por lo tanto, cuando decimos la violencia sexual es una cuestión de poder, aquí tenemos el poder sobre las mujeres y sobre niños, niñas y adolescentes. Sobre si, entonces que haya más juezas nos puede ayudar en esta aplicación de justicia feminista? Pues en el caso de el 60% eran hombres, un 40% eran mujeres y aquí tenemos que el hecho de que la ponente, la jueza, sea una mujer, no significa de que haya justicia feminista. La perspectiva feminista tiene que seguir estando en la agenda. Y otra cuestión respecto de los menores es que, y de todos los casos, es la, la lentitud de la justicia. Todavía, digamos... En casi un 80%, un 76,83%, la justicia tardó entre 13 y 48 meses en resolver los asuntos. Y a veces esto significa que, por un lado, las personas que sufren la violencia están en procesos de reparación y revivimos de nuevo toda la violencia con el sistema judicial. Y esto habrá que encajarlo también con la nueva ley y los servicios especializados cómo afrontar, que termina siendo en sí misma, por lo menos en, en, en mi experiencia cuando he estado en el ámbito más de la abogacía, es que tú tienes que a su vez preparar a una persona para un nuevo evento traumático, que es la, el juicio o alguna, eh, algún momento del sistema judicial donde debe comparecer. Y aquí termino con esto porque ya me he pasado de tiempo, pero... ¿Qué significa la violencia sexual? Bueno, vamos a ver si realmente esto implica cumplir con los compromisos internacionales, sobre todo de diligencia de vida y de diligencia de vida y el derecho a la no repetición. Creo que debemos de, debemos poner la idea de que no solamente se trata de reparar el caso concreto, sino que una perspectiva feminista implica una reparación que significa la no repetición en el caso concreto y la no repetición a ninguna otra persona que esté que pueda entrar en esa situación de violencia. Y para eso nos queda. Para eso nos queda y, y, y cómo aplicar o cómo, cómo entrar en esta ley. Por otro lado, la ley nos otorgará visibilización en que esto es violencia, pero vamos a ver si esto significa una transformación. Lo decía con el tema de los protocolos. Los protocolos están generando también mucha frustración en su aplicación porque generan frustración, porque son un elemento y una herramienta muy valiosa en la prevención y en la detección, pero no tanto en la reparación. Por tanto, vamos a pensar qué significa reparación en términos feministas. ¿Y cómo incluir en estos derechos a niños, niñas y adolescentes no como ámbitos separados de la violencia que sufren las mujeres, sino como parte de un continuum de todas las violencias sexuales, pero que afecta al ámbito donde todavía podríamos decir no no hemos entrado con toda la fuerza, que son los ámbitos familiares y los ámbitos de personas conocidas? Allí está el núcleo duro de la violencia sexual, allí está el núcleo duro donde todavía. Las políticas públicas y la preocupación y los medios de comunicación todavía están más en el ámbito de la violencia ejercida por parte de un desconocido en espacios, en espacios públicos. Y las legislaciones avanzan, pero tenemos mucha dificultad en que su aplicación por parte de juezas o juezas, y aquí sí que creo que, eh, hoy día decía, tengo, tengo pensamientos un poco, eh, un poco incómodos hoy, Creo que deberíamos hacer mucha más vigilancia, casi hacer una especie de observatorio de todas las malas prácticas de los párrafos de aquellas sentencias llenas de estereotipos. Y creo que deberíamos estar más pendientes de si el derecho es lo que dicen jueces o juezas, qué es lo que están diciendo, porque muchas veces no nos gustará lo que está diciendo. Y, y en eso también tenemos que focalizar porque allí se configuran y se hacen práctica no solo el acceso a la justicia, sino ese acceso a la reparación en los casos de violencia sexual. Muchas gracias. Moltes gràcies, Lorena. Eh, bueno, agafo algunes idees no, que després poder podem abordar en el debat, però també a les taules. No? Crec que s'ha de plantejar tot el tema de, del consentiment afirmatiu, que planteja que és un canvi a la nova llei i totes les dificultats que això plantejarà. No? O sigui que, que quan parlem de lleis hem de parlar de com s'aplicaran i jo coincideixo totalment en que la judicatura eh aplicarà aquesta llei de forma com 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 aplica el dret normalment que és amb molts estereotips de gènere, aleshores, bueno, com com interpretaran aquests jutges i jutgesses els sis de, de les dones, no? O sigui que um, si si has dit que sí, aleshores ja és un sí a totes les pràctiques, ja és un sí amb tothom, ja és un sí de qualsevol manera. Hem de hem de veure, no, com serà l'aplicació, això hi una hi ha una taula després que suposo que serà eh, no, molt interessant parlar d'aquesta novetat legislativa i com s'aplicarà. I crec que un altre tema que també no, rescato i que crec que és un repte indispensables el tema de la reparació i veure si la reparació també la la deixem en mans del 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 dret, no? I del del sistema penal o si hem de buscar també reparació feminista fora del sistema de justícia i en cas de que la posem a dintre del sistema judicial com com es podria fer aquesta reparació? Crec que també ha plantejat un tema molt interessant des com la justícia restaurativa s'està o almenys, almenys jo he entès això, Lorena, igual m'equivoco, però s'està interpretant com pel, per la via de la mediació, no? i la mediació és una institució que hem de posar molt eh, sota vigilància, perquè la mediació, en temes de, quan hi ha un, un tema de poder, és un tema molt, molt, molt complicat. Amb, el tema de violència, la mediació és un institut que, mm, bueno, té és molt crític, no? Aleshores, bueno, crec que, que hem de plantejar una, una justícia restaurativa que no sigui una una equivalència a la mediació. No? Jo crec que seria pensar en una justícia restaurativa feminista i això, això que implica. I també eh, com si el dret i el dret penal en especial s'amplia a noves formes de violències, bueno, veure també quina implicació tindrà per les dones que vagin a denunciar denúncies que, o sigui, violències que encara el sistema judicial no creu que siguin importants ni que estiguin a la llei. I això també és, és, un, és un repte, no? O sigui, que, que estigui a la llei no significa ni que els operadors policials, judicials o institucionals creguin que aquestes violències siguin importants, no? I aleshores, quina, eh, violència institucional rebran les persones, sobretot si estan travessades per els eixos de, no, interseccionals de dominació, quines violències rebran si decideixen eh, buscar una resposta institucional a aquestes violències que estan escrites a la llei, però que socialment i específicament a l'àmbit judicial i jurídic no, estan, eh, no són el senyor eh, desconegut que t'està esperant no? a, a un portal per violar-te, no? que és la, la imatge estereotípica que a dia d'avui segueix tenint un pes important, no? tant socialment com, com jurídicament. Així que això recullo de les, no? de les coses que, que ens planteja la Lorena. No sé si passem ara... Hem, hem solucionat el tema tècnic amb, amb Nerea? Pregunto. Y si no, pues seguimos. Tú estás... Creo que no sé. ¿Sí? Vale. Nerea. Hola. Hola. Ay, sí. Hola, ¿me escucháis? Sí, ahora perfecto. Genial. Qué bien. Eh, Nerea, te, te he presentado antes, no sé si la has escuchado. Sí, has sí, sí lo he escuchado. Sí. Y, sí. y nada, nos, eh, deseando que nos... Que nos introduzcas tu ponencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias por haberme invitado a participar en este congreso, saludar a las compañeras, que pues siempre es un placer reencontrarme con ellas, y, y bueno, siento no haber podido estar allí, y también con las dificultades que supone pues eso, hacer una intervención con una pantalla de por medio, pero bueno. Eh, bueno, yo creo que como muchas ya conocéis mi trabajo, mi propuesta de intervención tiene que ver sobre las narrativas sobre el peligro sexual, sobre las representaciones del peligro sexual y cómo éstas determinan, afectan a las prácticas de las mujeres. ¿no? Y que de alguna manera es toda la estructura que sujeta y soporta eh, la violencia sexual. ¿no? no tendríamos capacidad de interpretar eh, una normativa o de interpretar un mito o un estereotipo si no estuviésemos impregnadas de eh, representaciones sobre el peligro sexual. ¿no? Empiezo con estas imágenes que a mí me parecen importantes y que ilustran un poco todo mi, todo mi trabajo y que tienen que ver con distintos contextos, pero con distintas formas de construir narrativas y de construir relatos sobre el peligro sexual. ¿no? Eh, esta parte de aquí, por ejemplo, es una, una ilustración real de, de cómo los eh, periódicos... Eh, contaban los asesinatos cometidos por Jack el Destripador, ¿no? pero también cómo había otras contranarrativas en ese momento que tenían que ver con la perspectiva feminista o cómo se construían las perspectivas feministas de entonces con estas mujeres que bueno, pues salían con las armas que tenían en ese momento. ¿no? Eh, para muchas, también conoceréis eh, lo que es la portada de, del libro, como, como has dicho al inicio: ¿no? Microfísica Sexista del Poder. Eh, que es una ilustración de, de Karma Magén, eh, que para mí representa perfectamente esta idea de cuerpo relatado o cuerpo impregnado de representaciones y de conductas y de comportamientos ¿no? sobre la violencia eh, sexual. Bueno, como bien sabéis, eh, yo mi trabajo lo he enmarcado fundamentalmente en analizar eh, la construcción y la narrativa del relato Alcácer, pero bueno, para mí tomo eh, Alcácer como podría haber cogido. Cualquier otro relato, lo que pasa es que la narrativa Alcácer fue el relato que a mí me, me interpeló cuando yo era adolescente, ¿no? fue eh, el relato que me puso de frente eh, a la violencia sexual. ¿no? Y por eso también la elección de esta imagen, en la que mmm, la mirada ¿no? de, 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 de la mujer que, que está aquí, hecha con el collage eh, es una mirada que interroga, ¿no? Que, no, que interroga que está y que, que mira de frente, y me gusta mucho pensar que años después, ¿no? desde el 92 que ocurrió el crimen sexual de Alcácer, pues yo también me he puesto de frente a mi relato ¿no? y le he interrogado y, y le he diseccionado de alguna manera. ¿no? Bueno, empiezo con, eh, con esta imagen y con esta frase de Foucault, que es un autor que yo utilizo mucho en mi trabajo, porque me parece que la imagen es una representación gráfica de, de esta frase y que viene un poco a bueno a reseñar o a resumir precisamente cuál es el eje troncal de todo, eh, de todo mi trabajo y que da marco a las violencias sexuales. no. Eh, en esta imagen eh, bueno, es la primera imagen que se consigue hacer que eh, aparezca como podéis ver aquí abajo que aparezca una persona retratada en la imagen no hasta ese momento no se sabía cómo hacer eh, que aparecieran en las fotografías eh, algo más allá que los paisajes. ¿no? Pero bueno, este, esta persona que está aquí, este hombre, estuvo el suficiente tiempo quieto limpiándose la bota en esta fuente como para que la cámara le retratase. ¿no? Eh, pero la realidad es que esto es el Boulevard de París, está eh, en ese momento lleno de personas, de carruajes con caballos que están pasando. Lo que pasa es que, bueno, pues, pues no aparecen porque están en movimiento. ¿no? Eh, para mí, esta es un poco la propuesta de mi trabajo y cómo, cómo voy a explicar cómo funcionan las representaciones sobre el peligro sexual y de ahí esta frase de hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible. ¿no? Nosotros cuando nos ponemos de frente a un relato sobre el peligro sexual, como por ejemplo Alcácer, ¿no? De Alcácer lo conocemos todo nos contaron absolutamente todos los detalles, los más macabros. Si nos vamos a un relato mucho más antiguo, como el del viaje del destripador, nos ocurre exactamente lo mismo, pero bueno, no nos tenemos que ir tan lejos. Eh, podemos hablar de la compañera agredida en San Fermín, o podemos hablar de tantas otras compañeras en las que los medios de comunicación y el conjunto social en general ha construido un relato en el que se han contado todos los detalles. ¿no? Cuando estamos de frente a todos esos detalles, es imposible saber lo que se esconde detrás. ¿no? Entonces, la propuesta precisamente es esto, ¿no? Eh, ir hacia lo visible que es traspasar lo visible no que es eh, todo esto que nos cuentan eh, sobre lo que es la violencia sexual con todos los detalles que bueno nos interpelan en el cuerpo mmm, nos incorporamos no incorporamos el terror sexual eh, para ir hacia lo invisible no y lo invisible que es lo invisible es eh, precisamente toda esta estrategia patriarcal que se encuentra detrás y que, y que, y que nos está interpelando y que nos está afectando. ¿no? Cuando hacemos esta, este ejercicio de analizar las narrativas sobre el peligro sexual, las representaciones sobre el peligro sexual y traspasamos todo lo visible, bueno, pues nos damos cuenta como por ejemplo en el análisis sobre el crimen de Alcácer, que fue una narrativa política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes. ¿no? Yo en su momento, por supuesto, no lo llamaba relato o no lo llamaba narrativa, porque eh, para hablar de un relato y para hablar de una narrativa hay que politizarlo y esta es una de las cosas centrales de mi trabajo. Solo se puede politizar a través eh, de la teoría crítica feminista. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir cuando os hablo de relato? ¿Qué quiero decir cuando os hablo de una narrativa política? Eh, pues para ello, eh, tengo que hablaros de Judy Walkovich. ¿no? Creo que ya muchas conocéis lo que os voy a contar ahora, pero. Eh, bueno, para mí fue un texto que me ayudó a politizar la narrativa sobre el peligro sexual y eh, contextualizarla en la teoría crítica feminista. ¿no? Walkovich tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles y eh, en, en él habla de los asesinatos cometidos por Jack el destripador en 1988. ¿no? Ella no se va a fijar en los actos eh, cometidos por Jack el destripador, en la crudeza de los actos de la violencia sexual, sino que va a hacer un análisis de contexto, ¿no? va a analizar. Cuáles fueron las eh, dinámicas políticas, sociales y culturales que estaban cruzando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual eh, de finales de la época victoriana. Cuando ella hace este análisis de contexto, eh, se da cuenta que el relato de Jack el Destripador irrumpe en un momento en el que las mujeres de clase media. Eh, eh, estaban eh, teniendo una fuerte política feminista estaban tomando el espacio público estaban hablando de la doble moral eh, masculina y de la sexualidad no y es en este contexto en el que el relato de Jack el destripador irrumpe bueno de una manera eh, abrumadora porque había en esa época otros relatos que también eh, hablaban de violencia sexual sin embargo es el de Jack el destripador el que irrumpe por qué bueno pues porque Jack el destripador eh, era un asesino que tomar el espacio público y que están en el espacio público. Bueno, yo esta misma idea la voy a extrapolar a, a mi trabajo cuando voy a analizar el crimen de Alcácer. No me voy a fijar eh, en todos los detalles macabros que nos contaron eh, sobre el crimen ni en toda la tortura sexual que las compañeras tuvieron eh, que padecer, sino que voy a ver cuáles fueron eh, las dinámicas sociales, políticas y culturales que cruzaron en el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual eh, de la década de los 90 en el Estado español. ¿no? partiendo de esta base, de qué es, eh, de cómo se conceptualiza una narrativa sobre el peligro sexual y de cómo eh, la podemos conceptualizar desde lo político y desde la teoría crítica feminista. bueno, pues me parece importante plantear una serie de bases. ¿no? Eh, la violencia sexual, la violencia machista es una dinámica corporal que bueno que se encuentra encarnada en las prácticas de las mujeres y que tiene bueno pues unas consecuencias muy importantes eh, en su vida, pero eh, el ejercicio de la violencia sexual no sería posible sin eh, un sistema, un potente sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente eh, la vida, el cuerpo y el comportamiento de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, las acciones punitivistas, más allá de las normativas, eh, están en nuestras, práctica, en nuestras prácticas habituales como conjunto social. ¿no? Este vigilar y castigar encuentra sus principios fundacionales o se basa en todo un sistema de representación y de relatos eh, sobre el peligro sexual. ¿no? Por lo tanto, eh, cuando comunicamos un relato, cuando hablamos eh, de violencia eh, sexual. No es, un, no es un relato, es un discurso inocente, sino que es una forma de ejercer, de practicar eh, y de sujetar eh, la violencia sexual. no, en términos piramidales, estaríamos hablando de que el asesinato no estaría en la cúspide de, bueno, pues de una pirámide que en su base tiene todo un sistema de representaciones y todo un sistema de narrativas sobre el peligro sexual. ¿no? Eh, como diría Judy Walkovich, eh, también eh, las mujeres eh, no expresan una pasión sexual o no expresan una amenaza. Eh, sexual eh, libremente no encuentran las palabras para expresar esta amenaza sexual sino que tienen que basarse en construcciones culturales preexistentes para poder contar sus verdades no y es precisamente todo este sistema eh, de representaciones eh, todo este sistema de narrativas las que conforman la manera en la que tenemos de comprender de ejercer y de producir y reproducir violencia sexual no por lo tanto las, el sistema, o sea, las representaciones sobre el peligro sexual o las narrativas eh, bueno, son proyectos políticos que se encarnan en nuestras prácticas y que tienen eh, unas consecuencias importantes en nuestras vidas. ¿no? Bueno, eh, os quiero hablar de, de dos conceptos teóricos que utilizo en mi trabajo y que me parece eh, que son muy importantes para comprender qué es esta idea de, de, de las narrativas o qué son esta idea de las representaciones sobre el peligro sexual. Y uno de ellos es lo que se definen como textos prescriptivos. Este es un concepto que yo tomo de Foucault y que me permito articularlo para hablar de las violencias sexuales. ¿no? Eh, Foucault lo que dice es que los textos prescriptivos no importa cuál sea eh, su formato. Eh, puede ser un discurso, puede ser un diálogo, puede ser una nota a pie de página, una radiofonía. No importa cuál sea su formato, pero que su objetivo principal es proponer reglas de conducta. ¿no? Eh, este concepto me parece fundamental porque me permite eh, ampliar la noción de representación y plantearlo como textos prescriptivos, eh, dado que la mayoría de las representaciones están conformadas y son eh, avisos a leccionadores, y con, su objetivo principal es proponer reglas de conducta fundamentalmente a las mujeres. ¿no? Eh, bueno, ejemplos prácticos de textos prescriptivos que además estaréis bueno, ya cansadas de, de, de verlos. ¿no? Eh, como no importa cuál sea su formato, es decir, que puede ser un, cualquier cosa, ¿no? una radiofonía, decía, ¿no? un diálogo o una fotografía, vemos en, estos, en estas imágenes claramente lo que es un texto prescriptivo. ¿no? En principio, eh, el texto de cómo se define la noticia nos puede, parecer un poco, nos puede parecer neutral, aunque dentro de lo que es la violencia sexual y la violencia patriarcal no hay absolutamente nada neutral. No, pero bueno, en principio dice cinco detenidos por una presunta agresión sexual en la primera noche de San Fermín. ¿no? Todos los periódicos e informativos abrieron con estos titulares. Sin embargo, la fotografía nos está diciendo otra cosa. La fotografía está poniendo el foco sobre quién es la responsable de la agresión, o bien por haber transitado el espacio público eh, de manera libre, o bien porque, como podemos ver en estas imágenes, hay un desfase de alcohol cuando ya sabemos que eh, tenemos que controlar, ¿no? No, no tenemos la misma libertad eh, que tienen los hombres para transitar el espacio público, tampoco tenemos la misma libertad para autogestionar nuestros cuerpos y qué queremos hacer con ellos, ¿no? como se ve claramente en estas imágenes. Por lo tanto, el texto nos está diciendo una cosa, pero la imagen está poniendo el foco sobre la responsabilidad eh, que tienen las mujeres en la agresión. ¿no? Esto sería un texto prescriptivo que nos está dando unas normas de comportamiento muy concretas y no solo nos está dando unas normas de comportamiento muy concretas y nos está diciendo diciendo qué es lo que no tenemos que hacer si no queremos ser la próxima que sufre una agresión sexual, sino que también eh, nos está poniendo en el foco de toda la responsabilidad y de toda la culpabilidad cuando, además, después de haber recibido la agresión, nos sentimos eh, que la responsabilidad es nuestra. ¿no? Por lo tanto, esto también dificulta eh, un proceso de reparación después de una agresión eh, sexual. ¿no? otro concepto que cojo de foucault y que es eh, importante en mi trabajo tiene que ver con lo que él llama las disciplinas eh, este autor lo que hace es un ejercicio de hacer una evolución y descripción eh, de las formas o de las nuevas formas de ejercer castigo cuando se pasa del antiguo régimen a la modernidad no en lo que plantea es que en el antiguo régimen el castigo se hacía en la plaza de los pueblos con amputación de miembros era un castigo muy físico sobre el cuerpo, es decir, se ponía al reo en la plaza del pueblo y había un castigo físico sobre su cuerpo. Y cuando pasamos a la modernidad, aparecen nuevas formas de ejercer castigo sobre los cuerpos, eh, a lo que él llama las disciplinas, ¿no? que son unas formas mucho más sutiles. Las disciplinas serían todos aquellos métodos que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de utilidad-docilidad. A mí este concepto me parecía que eh, lo podía articular, lo podía coger y extrapolarlo. Eh, eh, para tratar de hablar del terror sexual y eh, conceptualizar el terror sexual como una tecnología eh, biopolítica ¿no? en nuestros cuerpos. Por lo tanto, cuando hablo eh, de la disciplina del terror sexual... Estoy diciendo que serían todas, todos aquellos discursos, todas aquellas representaciones sobre el peligro sexual que construyen a través de ellas los cuerpos dóciles. ¿no? De qué manera a través de las representaciones sobre el peligro sexual de los textos eh, prescriptivos nos dan pautas de comportamiento, incorporamos, inoculamos la disciplina del terror sexual y eh, bueno, pues, eh, evitamos pasar por determinados sitios cuando es de noche. Eh, controlamos y autogestionamos nuestros deseos por si acaso, es decir, tomamos lo que es la disciplina del terror sexual y eh, bueno, dejamos de hacer muchísimas eh, actividades y muchísimas, y muchísimas cosas que nos apetecen por miedo a sufrir una agresión sexual, ¿no? ¿Qué es la disciplina del terror sexual en definitiva? Es un castigo que no emplea el cuerpo sino la representación. ¿no? Y esto me parece fundamental porque es a través de la representación sobre el peligro sexual, es a través de la construcción de las narrativas del peligro sexual que todo el conjunto social eh, construye, eh, cómo se consigue la sumisión de los cuerpos a través del control eh, de las ideas. ¿no? Es decir. Eh, no es únicamente eh, importante eh, eh, la agresión que sufre una compañera, sino el aviso aleccionador que a través de esta agresión se nos da al resto eh, de mujeres que nos sentimos interpeladas por el relato y que además es un relato... Eh, que, co que construyen de una manera masiva los medios de comunicación, pero los medios de comunicación están conformados por personas que no tienen perspectiva feminista y que construyen una y otra vez eh, aquello que forma parte del conjunto social de una manera casi orgánica, es decir, como cuerpo. Eh, social producimos y reproducimos violencia sexual porque forma parte casi de nuestro ADN. ¿no? Por lo tanto, la disciplina del terror sexual lo que consigue es la introducción del autocontrol y de la, del autodominio ¿no? que se circunscribe eh, a nuestros cuerpos, un saber que nos sujeta. ¿no? Esta sería la disciplina del terror sexual a través de cómo se construyen las narrativas y los relatos. ¿no? Os quiero explicar brevemente cómo se construye este cuerpo dócil, es decir, cómo por un lado eh, mantenemos eh, las dos funciones de ejercer castigo sobre los cuerpos porque sigue existiendo eh, este castigo sobre los cuerpos del antiguo régimen un castigo físico no es el cuerpo supliciado hay un castigo físico que es el cuerpo supliciado que eh, produce eh, un castigo biopolítico una tecnología biopolítica que es la disciplina del terror sexual que es el aviso aleccionador no que construye un cuerpo dócil a través de las representaciones y de los relatos. ¿no? Y, y me gusta mucho empezar con esta frase de Agamben que dice cualquiera es íntimamente inocente, pero que el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio. Si esta frase es así, si esta frase es verdad, que cualquiera es íntimamente inocente, pero que el único inocente verdadero es el que pasa por la vida sin juicio alguno, entonces cuando analizamos las narrativas y los relatos sobre el peligro sexual, nos damos cuenta que a quien se juzga sobre quien está puesta la mirada punitiva, a quien se castiga, es a las mujeres, porque los relatos a quienes van a culpabilizar es a las mujeres. ¿no? Esta manera de construir un relato, el relato sobre el peligro sexual, siempre va a cimentar sus bases sobre la culpabilidad de las mujeres. Y esto no, no ha cambiado. Ni desde, muchas veces me preguntan, ¿crees que ha cambiado algo en la forma de construir los relatos desde el crimen de Alcázar a la actualidad? No, me gustaría decir que sí, pero no. Cambian los formatos, cambian las formas, pero no cambia el fondo, ¿no? Y por eso os quiero poner ejemplos que tienen que ver con Alcácer, pero que también tienen que ver con la actualidad, ¿no? Y Leo, eh, el autoestop fue el primer límite traspasado eh, por las compañeras asesinadas en Alcácer, ¿no? Pero eh, si hacemos un análisis podemos ver cómo eh, la metáfora de la transgresión está constantemente en todas las narrativas. Si no es por el alcohol, es porque he vuelto sola por un lugar que no tendría que haber vuelto sola, es porque no he seguido las recomendaciones que me decían que, que no me quedara con ese chico, etc. etc ¿no? Siempre hay un límite que las mujeres traspasamos, que es el límite que el patriarcado no permite que traspasemos y a través del cual se nos castiga, ¿no? y a través del cual incorporamos la disciplina heterosexual. Y nos limitamos y nos autolimitamos los espacios. Y leo, la misma noche en la que desapareció había pedido eh, a su padre que les acercara en coche a una discoteca distante poco más de dos kilómetros de Alcácer. La madre de Miriam informó a su hija que su padre no se encontraba bien al tiempo que le reconvenía y le indicaba que no eran horas para ir a la discoteca. Lo de esas tres niñas, por ejemplo, pudieron haber caminado un poco más, les faltaba poco para llegar a la discoteca y, sin embargo, por no seguir andando otros diez minutos, eligieron ponerse en manos de la suerte. Es una tendencia de las víctimas al mínimo esfuerzo, a cortar por un descampado, fiarse de un desconocido, hacer autoestó, menospreciar la nocturnidad, lo que favorece la acción de los asesinos. ¿no? Esto no es una forma objetiva de contar la noticia, sino que está poniendo el foco y la responsabilidad sobre eh, eh, las tres adolescentes de haber sido agredidas. ¿no? La conceptualización es tan, es tan perversa que hay momentos en los que leemos noticias que podemos llegar a decir que están diciendo que hemos consentido ser no solo agredidas sexualmente, sino asesinadas. ¿no? Por lo tanto, Alcácer no ha dejado de suceder. ¿no? Los titulares que, que, que había en esa época y los titulares que hay ahora son exactamente iguales. ¿no? Los podemos analizar desde los textos prescriptivos y ver cómo precisamente se construyen los cuerpos dóciles a través de cómo... Eh, unas compañeras han sido agredidas sexualmente, torturadas sexualmente y se nos dociliza y se nos alecciona a las demás. ¿no? Este titular comprime de manera súper gráfica lo que vengo diciendo, ¿no? Viernes 13 en Alcácer, en el imaginario colectivo un viernes 13, ¿qué significa? No? Algo terrorífico que te puede ocurrir o algo que te puede suceder, ¿no? Y lo importante es el subtítulo de abajo, la población valenciana quedará marcada por el trágico autoesto de Miriam, de Sire y Toñi, es decir, que la responsabilidad de haber vivido un viernes 13 es de Miriam, de Desire y de Toñi y por extensión de toda la gente joven que también ha podido hacer autoesto o ha trasguidido alguna de las muchas normas que el patriarcado eh, nos impone ¿no? eh, ¿por qué digo que esto sigue eh, ocurriendo? porque bueno, pues esto Alcázar ocurrió en el 93 pero esto, eh, esto es, una, es un titular de, del, del 2018 ¿no? la asesinada en Binaros fue descuartizada y enterrada por vestir ropa demasiado corta. ¿no? Exactamente lo mismo, es como si eh, la asesina de la torturada sexualmente hubiese consentido ser descuartizada al vestir ropa demasiado corta. ¿no? Y aquí vuelve a estar el elemento transgresor que tiene que ver con la autogestión eh, y con la decisión de vestir como a ti te dé la gana. ¿no? Lo mismo, ¿no? en, un, en, un editor, en un editorial que se llama Agresividad Sexual, pone la forma de vestir de nuestras jóvenes con atuendos un tanto generosos que hacen descontrolarse eh, al, al varón. ¿no? Tenemos estas mismas representaciones construyendo, produciendo eh, y sujetando una y otra vez eh, violencia sexual, ¿no? Este otro titular lo expresa perfectamente, ¿no? La, la menor violada eh, en grupo pasaba a San Juan con unas amigas y se emborrachó, ¿no? Es como que eh, el elemento transgresor está ahí constantemente y lo que nos está diciendo y está poniendo todo el rato el foco de quién es la responsabilidad. Es decir, primero la acción, qué es lo que te ha ocurrido y después a quién. Eh, ¿A quién responsabilizamos? ¿no? Por lo tanto, eh, ¿a quién se está juzgando? En estos términos, cuando hacemos un análisis de todas las noticias sobre violencia sexual, lo que menos importa es el juicio que se produce cuando cogen al agresor o a los agresores, porque en realidad constantemente a quien se está juzgando en los medios de comunicación, en la forma en la que tenemos de trasladar y de comprender la violencia sexual, es eh, a las mujeres. Y a quien se le impone eh, la pena en términos. Eh, jurídicos es también eh, a la mujer agredida y por extensión al resto de mujeres, ¿no? porque somos nosotras las que tenemos que controlar lo que hacemos, las que tenemos que pasar por este autocontrol y autodominio. ¿Qué pasa cuando estas mismas campañas, además, se producen dentro de lo que interpretamos como las representaciones eh, sobre el peligro sexual dentro de campañas que provienen eh, del gobierno? ¿no? Pues que además... Eh, bueno, pues podrías eh, interpretar que tienen encima todavía como más como más base, ¿no? Esta campaña que tiene que ver con el Ministerio de eh, es una campaña para, bueno, para prevenir sobre el consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Eh, lo primero donde pone el ejercicio es eh, en ella, ¿no? Tras su consumo se constata may un mayor número de relaciones sexuales sin protección. O no son sentidas, como que las relaciones sexuales eh, son responsabilidad eh, también de ella y es ella la que se tiene que controlar eh, cuando tiene que ver. Aparte que hay otra cosa perversa aquí que tiene que ver con el hecho de juntar la sexualidad con las agresiones sexuales, porque la violencia sexual no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no? Lo mismo, ¿no? Intentan hacer una campaña eh, eh, sobre el consumo de alcohol y para él es el doble de ridículo, que no, el doble de agresor, pero para ella es el doble de vulnerable, ¿no? Entonces, eh, si queremos cambiar las contrarrepresentaciones, ¿no? Eh, no podemos seguir poniendo el foco en ellas, tenemos que poner el foco en ellos, ¿no? Eh, si no puedes beber eh, porque está constatado que cuando bebéis agredís bueno, y eres el doble de agresor, entonces eres tú el que tiene que dejar de, de beber alcohol. ¿no? Bueno, eh, con esto es normal que tal y como hizo la última macroencuesta eh, de la delegación de gobierno, es normal con todas estas representaciones a partir de las cuales construimos e identificamos la violencia sexual, es normal que la mitad... <coughs> de los españoles crean que el alcohol es el causante de una violación. Porque, por un lado, estamos diciendo eh, que las mujeres no son responsables de las agresiones sexuales, pero, por otro lado, para construir el relato, para construir la narrativa, estamos utilizando representaciones que nos están poniendo a nosotras eh, la responsabilidad y que nos están diciendo que tengamos cuidado con el alcohol. ¿no? Por lo tanto, el 43,7%, poco me parece, porque también bueno, las encuestas hay que, hay que tomarlas siempre un poco con, entre comillas, el 43,7 de los encuestados señala que si las mujeres no tienen la intención de mantener relaciones sexuales con un hombre, no deberían coquetear con ellos. ¿no? y volvemos a mezclar aquí la idea de la sexualidad con eh, la idea del alcohol. no, en un momento en el que están hablando de que la violación, eh, principalmente, la causa el alcohol. también están hablando eh, de, del deseo sexual. y así, no lo, lo mezclamos todo. y parece que hay un momento dado en el que ya no podemos echar para atrás y no podemos decir que no. ¿no? ¿Qué pasa también con las narrativas que generalmente tienden a proteger eh, al agresor? ¿no? Y lo que tienden a hacer es, tanto durante el proceso eh, como antes y después, eh, a hablar de los hombres, a hablar de los agresores sexuales como que se encuentran fuera de lo social. ¿no? Es como eh, los hombres que agreden no son los hombres eh, que están dentro del conjunto social. ¿no? Hacemos un ejercicio de eh, excepcionalidad y nos separamos del hombre. ¿no? Me parecía importante. Poner este titular, la caída de un chico 10 no. José Diego Illanes eh, se autodefine como un hombre muy sensible al que no le van las falsedades y que nunca busca venganza porque con eso pierde tiempo y energía. Este hombre asesinó eh, con varias puñaladas y descuartizó a Nagore Lafage en los Sanfermines eh, y este es el titular que nos encontramos de él en el 2021, no, la caída de, de un chico 10. Por lo tanto, las narrativas sobre el peligro sexual eh, no serían potentes eh, si no contaran también con eh, eh, cómo definimos eh, a los agresores y cómo les expulsamos del conjunto social y cómo les expulsamos de los hombres. ¿no? Lo mismo que, bueno, como ya ha hablado eh, la compañera Lorena ¿no? sobre la ley de garantía integral de la libertad. Eh, sexual han aparecido un montón de, de discursos pero en esos discursos también podemos ver las representaciones ¿no? y <coughs> ha sido importante lo que decía lorena de eh, la ley eh, a nivel conceptual introduce un cambio de paradigma en distintos puntos importante no pero no sabemos qué van a hacer los jueces y las juezas eh, con esta ley ¿no? efectivamente porque eh, nos vemos obligadas a leer este tipo de, de comentarios, como la que hace Aramburón, a quien ¿no? se le tiene como en aprecio por ser eh, un intelectual, y dice: Es imposible que un hombre no eyacule dentro de una mujer porque lo diga una ley. Bueno, un hombre no va a no eyacular dentro de una mujer porque lo diga una ley, sino en todo caso porque lo diga ella. ¿no? Es que también aquí, como que eh, eh, se, se desvirtúa el consentimiento, ¿no? que esto también es un interés muy patriarcal de. Eh, eh, meter ruido sobre el concepto de consentimiento cuando en realidad está muy claro lo que es el consentimiento. Entienden perfectamente lo que es el consentimiento en otras cuestiones, excepto en esta. ¿no? Y dice, yo conozco al varón y sé que tiene una pulsión sexual que no puede controlar eh, ni postergar. ¿no? Por lo tanto, vemos aquí como las representaciones y las construcciones del peligro sexual están operativas incluso para analizar eh, una normativa. También tendríamos que poner eh, sobre la mesa, eh, bueno, eh, Cuáles son las personas a las que llamamos intelectuales y, y a quién eh, y a quién le damos voz y a quién le damos eh, palabra para hablar de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, ¿no? eh, <coughs> Por lo tanto, las representaciones impregnan eh, nuestras prácticas, ¿no? Y, y me gusta utilizar este testimonio de, de un grupo de discusión que, que decía: A mí me han violado dos veces, las dos sin violencia, y no he denunciado ninguna de las dos. Sabía que, diría que, fui, sabía que dirían que fui yo eh, la imprudente. Efectivamente, porque Todas las representaciones sobre el peligro eh, sexual están diciendo de quién es la responsabilidad, y todas las representaciones sobre el peligro sex sexual están construyendo nuestros saberes y nuestros conocimientos sobre violencia sexual. ¿no? Por eso nos encontramos también con este tipo de, de testimonios en los periódicos ¿no? con la compañera agredida en Iruña y en San Fermín, es en la violación múltiple, ¿no? en la que ella decía. Que eh, se encontraba, que aseguró sentirse muy sucia con recuerdos recurrentes del olor de las colonias, de los supuestos agresores, mezclados con sentimientos de culpabilidad por no haber seguido las directrices de sus padres. ¿De quién es esta culpabilidad? Esta culpabilidad es social, no es de ella. ¿no? En un momento en el que has sido víctima de una agresión múltiple, no deberías tener eh, eh, recuerdos recurrentes y sentimientos de culpabilidad por no haber seguido. Eh, las directrices, los textos prescriptivos, las normas de comportamiento que el conjunto social te han dicho que, que tienes que seguir. ¿no? Por lo tanto, eh, sintetizando ¿no? y, 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 a, y a tener de todo lo expuesto, los relatos sobre el peligro sexual son un sistema de comunicación social. Muy preciso, no son únicamente la forma, no es un, un discurso, una forma de comunicarnos, ¿no? Sino que son en sí mismo las representaciones sobre el peligro sexual, son en sí mismas violencia sexual, porque es la forma en la que el conjunto eh, social tiene de comunicar la violencia sexual, de sujetarla y de protegerla. Parece increíble, pero cada vez que hablamos de la violencia sexual desde estos términos, estamos protegiendo la violencia sexual dentro del conjunto social. Y estamos ejerciendo violencia sexual, porque la violencia sexual no es única y exclusivamente la ejercida eh, por un hombre o por varios sobre una mujer o sobre varias mujeres, sino la responsabilidad que tiene el conjunto social de cómo construye, comprende y traslada esta violencia. ¿no? Y esto serían las representaciones sobre peligro sexual. Eh, Falta poco ya para terminar, porque además también es que estoy como en una nube, entonces tampoco sé si se me está avisando de que me queda poco tiempo o no. Pero bueno, eh, quiero poner un poco, un poco el acento sobre la prevención y no sobre. Sí. No, que no sé si me oyes ahora sí, creo que sí. sí que si sí, estamos tengo. sobre el tiempo, ya que no te he ido avisando, porque. No. Vale, pues sí, voy a terminar súper rápidamente. Sí. No, eh, sí, quería poner eh, el acento. Eh, sobre la importancia de eh, empezar a problematizar el concepto de protección. ¿no? Y me preocupa mucho estas iniciativas eh, que ya antes de la pandemia y que se han recuperado después de la pandemia eh, de acompañamientos a casa, por ejemplo, después de fiestas, eh, eh, de puntos de encuentro en, lo que, en, en los que varios hombres voluntarios eh, acompañan a mujeres hasta sus casas. ¿no? Mientras nos sigan protegiendo, estamos desprotegidas. Esto es así. Yo suelo decir que los hombres no nos están protegiendo a nosotras, están protegiendo el status quo sexual y están protegiendo eh, los privilegios que detentan sobre nuestras vidas eh, y sobre nuestros cuerpos. Por lo tanto, tenemos que empezar. Eh, a problematizar de manera escandalosa el tema de la protección. Mientras nos protejan, estamos desprotegidas. Y después, un poco al hilo de lo que decía Lorena, ¿no? O de Nancy Fraser, que, que decía, eh, ¿cómo vamos a transformar? A mí hay un punto que tiene la ley, y ella muy bien lo, lo ha explicado con el tema de los centros de crisis, eh, y que me remito a, a un texto, bueno, a, a una explicación que dio eh, una psicóloga feminista, Noelia Landete, que decía... Eh, cuando el sistema funciona después de una agresión sexual y se atiende a la mujer eh, inmediatamente, se le atiende en un servicio especializado, eh, en tres meses hay un proceso de estabilización en el que la mujer puede retomar su vida. Si no se hace esto y se si continúa haciendo como se está haciendo hacia ahora, ejerciendo violencia institucional, eh, eh, la mujer deriva de, de un estado de de poder eh, retomar las riendas de su vida a, a un estado supercrítico de depresión continuada y a no poder retomar su vida. los centros de crisis atendidos por personas especializadas contribuyen a la transformación porque una de las cosas que el patriarcado no soporta es que después de una agresión sexual volvamos a tener vida. no. entonces eh, eh, yo creo que todo esto está enlazado con el tema de la protección y con el tema eh, del control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida. ¿no? Termino. Es fundamental una forma de transformación social ir hacia un nuevo sistema de representación. Eh, vivimos con narrativas, vivimos con relatos sobre el peligro sexual que no nos representan, eh, que están construidas por y para que estemos eh, sujetadas dentro de la disciplina del terror sexual y por lo tanto tenemos que hacer un nuevo sistema y entrar en lo simbólico. No estoy hablando de nada nuevo, no es algo que el movimiento feminista no venga haciendo históricamente, que es la creación de contrarrepresentaciones al peligro sexual. Me gusta poner esta idea eh, de El miedo va a cambiar eh, de bando, que es un cartel y es una idea que comenzó eh, a plantear el colectivo Las Farrucas en, en Iruña. Eh, y me gusta hablar de, que, eh, de la importancia que tiene este concepto del miedo va a a cambiar de bando ¿no? porque cuando las farucas están diciendo el miedo va a cambiar de bando en ese momento lo que están diciendo es que tenemos capacidad de agencia de tenemos capacidad eh, de levantarnos no están diciendo que vamos a hacer exactamente lo mismo que los hombres nos han hecho a nosotras durante siglos porque no tenemos la capacidad eh, de devolver toda la violencia sexual y toda la violencia machista ejercida sobre nuestros cuerpos eh, lo que estamos diciendo es que estamos aquí y que vamos a plantar cara eh, a todo este sistema no y para ejemplificar esta idea del miedo a cambiar de bando, eh, termino, son dos minutos, eh, quiero hablar del performance de Marina Abramovich que hace en el 74 en la ciudad de Nueva York. Marina eh, realiza este performance en un momento en el que quería ver, eh, en un momento en el que los performance no estaban eh, bueno, bien vistos o no tenían el valor que pueden tener ahora. Y quería ver eh, cómo se comportaba el público si tú le das al público la opción de participar dentro del performance. ¿no? En una mesa pone 72 objetos. Eh, había objetos de todo tipo. ¿no? Había plumas, había fruta, eh, había flores. Había también una, había un cuchillo, había también una pistola que estaba cargada. Y puso eh, unas instrucciones. ¿no? Y en las instrucciones lo que puso es... Eh, eh, tengo estos 72 objetos en la mesa, eh, puedes hacer lo que quieras conmigo durante las próximas seis horas, yo me hago responsable de todo. ¿no? Durante las primeras eh, tres horas todo fue bien, ¿no? eh, le hacían fotos, le daban besos, eh, a partir de la tercera hora le empezaron a hacer cortes en el cuello, le empezaron a hacer cortes en la cara, le pusieron tiritas, la sentaron en, en una mesa, le clavaron un cuchillo entre las piernas. Eh, cortes en los pezones bueno luego ella contó que se había sentido agredida sexualmente no y cuando acaba el performance ella se levanta y, y esto es lo que dice no en, en una entrevista después empecé a moverme a ser yo misma porque hasta ese momento estaba ahí como una muñeca para ellos y en ese momento todos huyeron la gente no pudo enfrentarse a mí como a una persona esto es el miedo va a cambiar de mando esto es poner un límite esto es decir estamos aquí y no vamos a aceptar estar en este lugar nunca más no por lo tanto Termino, las contrarrepresentaciones al peligro sexual son eh, importantes, han existido históricamente. Pongo esta imagen otra vez de las farrucas que dice: nos hemos fortalecido ante todas nuestras violencias porque controlan el texto y controlan eh, la imagen. También esta imagen de en medio, igual queda un poco mal, pero bueno, es un cartel que, eh, que yo hice para las fiestas de la Semana Grande de Bilbao hace un montón de años, que además eh, lo dibujamos en la, en la comparsa en grande. Y, y todavía recuerdo cómo se acercaban muchísimas mujeres a pedirnos el cartel para llevárselo a casa, eh, porque la idea precisamente era esta, no la de plantar cara a las violencias sexuales desde otro lugar, no desde la capacidad y desde la agencia. ¿no? Y lo que dice es, es eh, du Buñola Coderas Sexistari o que es, tío, no vamos a aceptar ninguna agresión sexista, la calle y la noche también son nuestras. No, sigan siendo nuestras. Pero tenemos que cambiar de lugar y tenemos que cambiar de bando. ¿no? Y bueno, sin más, quería acabar con estas representaciones o con estas contrarrepresentaciones al peligro sexual que han existido históricamente, desde Caraballo hasta Artemisa Gentileschi, y que necesitamos entrar eh, en lo simbólico para cambiar las representaciones sobre el peligro sexual. Muchas gracias. Y quiero disculparme con, con traducción y con signos porque creo que he ido súper rápido. O sea, muchas gracias por el trabajo que habéis hecho porque me parece que he hablado súper rápido. O sea, que <laughs> gracias por vuestro trabajo y disculparme. No, gracias a ti. Súper importante remarcar esos discursos que reproducen la violencia sexual dentro de esta hoja de ruta. No creo que nos, nos aporta mucha mucha luz también en el sentido de primero perspectiva crítica respecto a esos discursos que vienen de fuera ¿no? que vienen de la prensa y demás y que nos hablan no tenemos tan lejos ¿no? de burundangas pinchazos, y que parece que la solución es que las chicas pongan tapas a sus vasos, ¿no? poniendo la responsabilidad una vez más y señalando eh, la mal llamada sumisión química, como si fuera esa, eh, la responsable, y borrando de esa visibilidad las violencias sexuales, ¿no? que es finalmente de lo que deberíamos estar hablando. Y creo que, por otro lado, también es importante... Eh, señalar este relato de terror sexual para no reproducirlo también nosotras cuando hablamos de violencias sexuales y generar esos otros discursos que sean empoderantes, ¿no? porque muchas veces hay una tensión entre reflejar la gravedad, la importancia de las violencias sexuales que es algo que nos ha tocado como movimientos feministas hacer constantemente pero sin caer no en ese, esa congelación ese poner como eh, una esencialidad en las víctimas no sin victimizar y sobre todo eh, sin eh, reconocer algo que es importante y, y fundamental que es la agencia de las supervivientes a violencias sexuales y eh, y la resiliencia que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ahí también es una tensión que nos da mucha luz en la hoja de ruta de cómo queremos seguir hablando de violencias sexuales y hacia dónde vamos a generar nuestra propia contranarrativa, ¿no? Creo que eso eh, ha sido magnífico de, de tener esta intervención de Nerea. Y eh, ahora que que fet el tancament, faré la introducción, només que ja he presentat al a Laia Serravans, eh, que ens presentarà parlarà de, de violències sexuals digitals, com aquesta, abans de dir, viejas noves, per, per respondre una mica si és que ens estem trobant amb un nou fenomen o, o no és tan nou. No? Verem ara què ens diu la Laia. Molt bé. Ui, sí? Ara sí, perfecte. A veure si s'aguanta. Bueno, després de les ponències de les companyes no? i d'aquesta superexposició de la Nerea, serà difícil generar un nivell d'interès i d'aprenentatge com, el que, com el que ha suscitat a la sala. Sempre és un plaer venir a aquest tipus de jornades eh, perquè al final eh, són espais no, d'intercanvi, no només Eh, d'aprenentatge, sinó d'intercanvi, les unes amb nosaltres, ens coneixem entre nosaltres i cada cop que ens sentim diem, ostres, doncs la Lorena em fa reflexionar sobre això, no? la Natxeli repesca aquesta idea i al final ens donem compte que, efectivament, malgrat no estigui escrit en lloc, l'agenda feminista no? contra les violències sexuals és compartida, és present i, no? I tens consensos molt arrelats i molt establerts. Bé, avui celebro l'oportunitat dins de les violències sexuals, que és una matèria molt, molt àmplia, que avui per primera vegada en el fòrum no, se'ns hagi permès eh, parlar específicament de les violències sexuals digitals. Això és important perquè d'alguna manera no, anem ampliant aquests focus, anem ampliant com aquests horitzons i tornem a plantejar-nos que una tipologia de violències que està present en el nostre dia de manera absolutament transversal, eh, no està formant part del focus i no està formant part no? inclús del propi full de ruta, com dèiem, de, dels feminismes contra les violències digitals. Bé, he d'anar passant les dues presentacions a l'hora. Sí? Crec que la tècnica ha desaparegut en aquest moment. Ups. Sí? Endavant. Perfecte. Som-hi. Doncs com us deia, jo volia començar... Eh, controlar el tempo? Sí. Volia començar amb una sèrie de reflexions, però a banda de les que en duia incorporades a la diapositiva, la Lorena ha fet esment de quelcom que és molt important, i és que eh, moltes vegades, eh, quan tenim noves formes de violències, acaparen molt l'interès perquè de cop no es genera, diguem-ne, eh, tota aquesta sensació de dir, com no hem prestat atenció, no? la agenda política es volca, els moviments s'hi volquen, i que a vegades hem de mantenir uns equilibris molt complexos, en el sentit de que per mi no té cap mena de sentit o no genera cap mena de transformació que de cop les violències digitals, en aquest cas sexuals, comencin a estar a l'agenda, si amb això hem d'eclipsar les velles, les permanents violències sexuals, com per exemple en el si de la família i de la infància. I que per tant, doncs, aquestes noves violències mai han de ser un pretext per mirar cap a una altra banda, perquè a vegades és molt més fàcil treballar noves violències sobre les que podem construir, o que a vegades fins i tot no sacsegen tantes estructures ni tants consensos socials com les que tenen aquest arrelament tan profund. Dit això, Eh, per entrar ja en els continguts de les diapositives. És veritat que fins ara, malgrat les violències sexuals digitals, com deia, són transversals, no acabem dins de les ponències de la creació de coneixement de la política pública de tenir en compte tota aquesta dimensió de les violències. I de fet, aquestes violències digitals són unes violències que ofereixen eh, una gran oportunitat dins del repensar. Què vull dir amb això? Explico la idea d'alguna manera, les violències sexuals han estat ja teoritzades, protocolitzades, legislades, no? Tothom s'ha manifestat sobre les diferents violències sexuals i, per tant, tenim com un corpus, no? Les campanyes públiques ja estan dissenyades, les expertes ja estan no? fent els assessoraments corresponents, com deia, els protocols estan dissenyats i les violències digitals sexuals, eh, com són un nou espai de violència, és precisament com una mena de finestra d'oportunitat, m'atreviré a dir, en què des de les bases, des de les dones, des dels col·lectius feministes, les professionals i els feminismes en general, podem intervenir amb una incidència major perquè les estructures institucionals, el pensament institucional encara no ha ocupat tot aquest espai i, em sap greu dir-ho, nosaltres sempre som més ràpides, en el sentit que tota aquesta tradició no, de creació de coneixement alternatiu des dels ciberactivismes, veig que hi ha algunes companyes aquí a la sala, eh, i per tant, doncs, molts anys de recorregut i de creació i això fomenta o permet precisament que les institucions ens estiguin escoltant més que mai, almenys en aquest àmbit, perquè són conscients que aquesta creació de coneixement és efectiva, és rigorosa, hi ha una tradició, hi ha molt pensament darrere. I per tant, doncs, una opció d'oportunitat. Quina altra, eh, d'alguna manera, oportunitat en generen aquestes violències? Una llarga reivindicació feminista. Sempre hem estat, no, diguem-ne, amb aquesta espècie de sostre de vidre o terra enganxós en què les violències sexuals són quelcom no? impulsiu, una pulsió, la naturalització d'aquestes violències sexuals i, a més, unes violències sexuals sempre projectades sobre l'accés inconsentit als cossos. I, per tant, doncs, el fet que aquesta, aquest accés corporal sigui no, el nucli dur, l'ADN de la violència sexual, no ens ha permès, d'alguna manera, projectar aquestes violències cap al centre real que haurien de tenir, que és el de l'autonomia sexual. Abans la Lorena parlava d'aquesta nova jurisprudència, jo també em referiré a alguns precedents que s'estan dictant, en què s'estan començant a considerar agressions sexuals online, en què és evident que no hi ha cap mena de contacte corporal entre el perpetrador i en aquest cas la víctima supervivent. I per tant, doncs, posar el focus sobre l'autonomia, el desig, la multiplicitat de pràctiques sexuals possibles i existents és quelcom que també ens permet repensar totes les estructures. Un altre dels aspectes eh, no, a posar de relleu això si fem una retrospectiva de tota la normativa que s'ha dictat, sobretot a nivell internacional, veurem que hi ha una simetria i un decalatge molt visible i molt perceptible. Què vull dir amb això? Les grans polítiques públiques, les grans institucions, per exemple, dedicades al cibercrim, l'única violència sexual que han tingut en compte dins els protocols i la creació de política pública internacional són les violències, en aquest, en aquest cas sobre infants, a abocades o delimitades en l'anomenada pornografia infantil. Què vol dir amb això? Què vull dir amb això? Que, com deia, tots aquests grans espais decisoris, com el conveni de cibercrim i les polítiques internacionals, han deixat enrere les dones. És més important protegir la infància de la pornografia infantil que protegir la resta de violències? no podria fer-se tot alhora, les dones no mereixem exactament no, que aquesta política internacional i que aquests convenis recullin amb la mateixa prioritat aquestes violències sexuals tenint en compte els impactes que tenen i que són formes transversals. Fa poc hem viscut una petita derrota que ha estat el, el fracàs en incloure en el llistat d'eurocrims les violències de gènere, les violències masclistes en aquest llistat. Ho dic perquè darrere de tots aquests sostres hi ha moltes decisions polítiques que hem de tenir en compte. Com deia també, una altra idea no m'hi estendré, perquè si no consumiré tot el temps, la Nerea ja ho ha desenvolupat abastament, però tornem a posar en totes les campanyes i en el disseny de l'abordatge de les violències sexuals digitals un altre cop aquest concepte mai dit, però a tot arreu present, que és l'autoposada en perill de les dones. Ja ho heu explicat, aquesta transgressió que comporta un càstig. I veieu que avui en dia, em sap molt de greu dir-ho, però precisament qui està fent prevenció en l'àmbit de les violències digitals en general són, a banda d'alguns estimats col·lectius com Candela i algunes altres entitats, Mossos d'Esquadra que es dediquen a anar als instituts a, d'alguna manera, manera, llançar el missatge d'això és delicte, no ho facis, que és un missatge que no té, diguem-ne, cap mena de potencial erradicador, perquè qui comet aquest tipus de eh, diguem-ne de pràctiques és precisament i molt conscient de la impunitat o de les vies que hi ha diguem-ne per no ser detectat o perquè aquestes aquestes conductes no, no siguin depurades i de D'altra banda, com deia, aquesta autoposada en perill. Sistemàticament totes les campanyes, i estic parlant inclús a Catalunya, diu, igual de la mateixa manera que ens deien que no veguéssim o no creuéssim descampats, ara les campanyes són no comparteixis imatges sexuals perquè si no ja saps el que passa, internet és perillós, etcètera, etc. Dins també, vaig fent una mica de, de popurri, després entraré en aspectes més, més concrets, i com deia, darrere, a banda de la representació, darrere de tota la política pública, inclús de la promulgació legislativa, és necessari que hi hagi uns certs debats previs, perquè al final el que frena, el que mitiga les violències en general, són els consensos socials. És el repudi de l'entorn, no? dels perpetradors, i és el mecanisme, al final, més efectiu, molt més que la legalitat, evidentment. I com deia, doncs, a banda... Eh, arran perdó, del cas de l'anada, del cas de la violació grupal eh, de Pamplona, es va començar a generar un debat públic sobre el consentiment sexual. Això va ser una fita històrica, perquè de cop el consentiment sexual deixava de ser un concepte jurídic per esdevenir una reivindicació política que anava inclús més enllà de la definició de consentiment i que posava el focus sobre si la justícia estava realment sent justa i imparcial i si les dones teníem accés no?, a la justícia. Però aquest debat es va quedar una mica curt en el sentit de que dins de l'esfera digital, encara avui en dia, ningú s'està plantejant què és el consentiment digital o com el consentiment sexual opera i atravessa les pràctiques sexuals digitals. I dins d'aquests debats no tinguts, tant a nivell internacional com, m'atreviré a dir, a, a nivell de base, el debat sobre la privacitat també és quelcom que no s'ha tingut. Hem hagut d'esperar el 2021 perquè els relators i relatores de les Nacions Unides comencin a abordar quelcom que és obvi, però insisteixo que fins ara ningú havia dit, que és que la privacitat també s'ha d'estudiar en perspectiva de gènere, perquè en funció de l'edat, en funció del moment històric, en funció de l'indret geogràfic, en funció de la diversitat corporal, en funció de molts aspectes, la privacitat té un sentit, té un abast, té una definició i no només en si mateixa és un concepte sinó que les infraccions a aquesta privacitat té unes conseqüències diferencials tremendament visibles on la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional tenen un impacte majúscul. És evident, em sap greu posar un exemple tan, tan banal i tan pobre però tots, totes i totis estarem d'acord en que, per exemple, si algun dia es divulga un vídeo sexual de manera inconsentida d'un noi o d'una noia, les conseqüències, diguem-ne, familiars, eh, professionals i de tot ordre per a aquest noi i per a aquesta noia seran radicalment diferents, majúsculament diferents. Finalment, un altre de, dels aspectes importants, eh, també dins d'aquesta manca, he vist que no ho he inclòs a la diapositiva, però fare, afegeixo collita pròpia, un altre dels debats que tampoc hem tingut de manera suficient són els límits a la llibertat d'expressió. En el sentit de que constantment estem esperant que sigui la Fiscalia o que sigui l'Estat o que sigui la jurisprudència que ens vagi dient això es pot dir, això no es pot dir, això és infracció administrativa, això és delicte, en lloc de que les dones que els feminismes tinguem un debat propi i un criteri propi, no només el que no permetem que ens sigui dit i considerem com una agressió, sinó fins i tot, aprofito ara que hi ha eh, el debat sobre la llei trans, el que des de les pròpies files feministes no podem creuar a nivell de línia perquè estaríem d'alguna manera mancant a la nostra identitat, a la nostra ètica, i el nostre projecte polític. I per tant, doncs, aquesta manca de debats fan, com dic, que les institucions no, ocupin aquests llocs que són llocs polítics en lloc de llocs estrictament tecnològics. Això succeeix molt amb les violències eh, digitals en general, també les sexuals, en què tot aquest component tecnològic fa cada cop qui tingui autòrites eh, per promulgar lleis i per dissenyar polítiques públiques són el sector tecnòleg que de feminismes i de dones no? i d'infància coneixen molt poc. I per tant, doncs, anar recollint i anar ocupant aquests espais decisoris és molt important. Avui en dia ho estem veient, per exemple, dins de les polítiques públiques que tenen a veure amb la intel·ligència artificial. I us preguntareu, què té a veure la intel·ligència artificial amb la violència sexual? Doncs molt, perquè entre d'altres decideixen tota la moderació de continguts a xarxes socials i per tant tenen un impacte directe en quins continguts circulen i quins no. Les dones estem, estan en aquests espais decisoris en què s'està, insisteixo, decidint què es pot dir i què circula i què no, probablement no o no amb suficiència. Bé, per acabar amb aquesta diapositiva, senzillament, eh, doncs reivindicar, igual que lemes com la nit és nostra, el carrer és nostre, les places són nostres, reivindicar que internet és nostre, també forma de l'ocupació eh, d'aquest espai, la Nerea feia els seus cartells no? per les festes del seu poble, nosaltres també estem construint cartells en què reivindiquem que aquest espai virtual també ha de ser un lloc habitable i segur. I podríem tenir un llarg debat sobre què és la seguretat, precisament eh, una persona de l'entorn eh, feminista, qui tingui interès, després faig les recomanacions, acaba de fer un treball molt interessant sobre la definició de quan internet pot ser un espai segur, com dic, hi tinc interès, després li passo la referència. Bé, eh, continuo amb quatre pinzellades bàsiques sobre aquestes eh, particularitats. Aquesta fragmentació que hi ha hagut entre les violències, anem a dir, analògiques i les tecnològiques és un error perquè hi ha una continuïtat i al final, diguem-ne, el mecanisme, els objectius són sempre els mateixos. Però sí que d'alguna manera hi ha alguns elements particulars sobre els que hem de reflexionar, sobretot quan estem pensant en no només la prevenció, sinó fins i tot la reparació. I és el fet que les violències digitals, incloses les sexuals, generen una empremta que avui en dia podríem considerar pràcticament irreversible. És a dir, som conscients que a nivell tècnic, quan un contingut s'ha compartit doncs, des de X perfils o des de diferents plataformes, la possibilitat tècnica, inclús via autoritat judicial o autoritats no tecnològiques, és pràcticament impossible. I per tant, doncs, tenim el, el exemple de la jove italiana, la Tiziana Calzone, en el seu dia, el 2016, la Tiziana es va acabar suïcidant. És a dir, la Tiziana tenia una parella, no sé si permanent o esporàdica, tan és, que sense ella saber-ho, mentre li estava practicant una falació, la va gravar, ella se'n va donar compte i va aixecar el cap i va dir «Mai, què estàs fent? M'estàs gravant sense consentiment». Aquest vídeo va esdevenir viral i va esdevenir viral fins a tal punt, d'aquí la responsabilitat social de la que ens parlava la Nerea, que es va fer merchandising. Es van fer encenedors, es van fer samarretes, es va fer la canció del verano, van sortir polítics, futbolistes i tot quisqui a d'alguna manera fer d'aquesta frase del Mike Sai facendo Eh, la Tiziana va haver de canviar d'identitat, de poble, finalment es va suïcidar i ara, ara vull dir, des de fa uns quants anys, eh, la família està perseguint no? la batalla legal per intentar eliminar és a dir, processos legals contra Google i companyia per intentar d'alguna manera eliminar el vídeo. Aquest vídeo mai serà eliminat. Va ser compartit de, amb una viralització tan abasta que inclús amb totes les resolucions judicials del món i fins i tot amb els compromisos tècnics de totes les plataformes mai podrà ser suprimit. I per tant, l'entorn de la Tiziana, la seva família, el llegat històric, l'única representació viva d'aquella persona és aquell vídeo humiliant no? ignominiós, en el que eh, no només estava envaient la seva privacitat, sinó que, a més, se l'estava, d'alguna manera, ridiculitzant eh, no? per tot el país. I en aquest sentit, com dèiem, la responsabilitat col·lectiva eh, és absolutament prioritària o és la millor mesura per posar fre a les violències sexuals. I, com deia, d'alguna manera, també aquesta, aquesta impossibilitat d'incidir és quelcom que des de l'esfera dels impactes genera més dany. Estem tot just ara començant a nivell eh, tècnic, m'atreviré a dir, a nivell de, de creació de coneixement, a, a analitzar eh, l'impacte de les violències digitals, en aquest cas sexuals. És quelcom sobre el que no hi ha literatura científica, Sí, dins del virtual hi ha literatura que té a veure, per exemple, amb l'assetjament escolar o fins i tot amb l'assetjament a determinades no, eh, parlamentàries o càrrecs electes, però l'impacte de les violències sexuals encara no ha estat estudiat. I d'alguna manera, com deia, el fet que les dones sapiguem que una vegada Eh, compartit un determinat contingut o una vegada s'ha donat una infracció de la privacitat, no hi ha volta enrere i no tindrem capacitat individual ni col·lectiva, ni tan sols l'Estat tindrà la capacitat de retornar, anem a dir, d'esborrar aquesta transgressió i tornar a la situació al compliment, anem a dir, dels drets i de la legalitat, aquesta, aquest coneixement fefaent que no hi ha remei és quelcom que genera un impacte molt important. I que precisament aquestes violències sexuals, com totes, es cometen perquè qui les comet sap la repercussió social que això tindrà. És a dir, si jo divulgo un vídeo inconsentit teu, és perquè sé que amb això pots perdre la feina, sé que pot generar repudi de la teva família, sé que pot generar diguem, un impacte a nivell de barri, sé que fins i tot pots perdre oportunitats laborals i per tant aquesta, aquest efecte, no? bola de neu a nivell d'impacte, és precisament, eh, diguem-ne, l'objectiu final. Abans la, la Lorena parlava d'alguns precedents. Vull citar molt ràpidament, es coneix molt la manada, lògicament, per l'agressió sexual múltiple a Pamplona, però no tant perquè alguns dels membres de la manada van tenir un posterior procés, el de Pozo Blanco, i dins del procés de Pozo Blanco va haver-hi una disjuntiva important pel jutge, no? que va haver de sentenciar aquells fets. I m'explico. Uh, la xavala que va pujar al cotxe per ser traslladada al poble del costat, no? que fruit de l'alcohol va perdre el coneixement, estan dins del vehicle va començar a ser magrejada pels integrants del vehicle i els integrants d'aquell vehicle van decidir gravar-la mentre els companys no, l'anaven magrejant. I finalment això va acabar amb un grup de WhatsApp i finalment va acabar també viralitzat. El jutge es va haver d'enfrontar a una de les dificultats importants que tenim avui en dia, que és determinar la responsabilitat, en aquest cas, d'aquest tipus de conductes, anem a dir, digitals. Què va fer el jutge? D'alguna manera va entendre que el fet d'agafar un mòbil i gravar una noia en una situació sexualitzada, com en aquest cas és una agressió, això era un delicte del que havien de respondre tots els integrants del vehicle, perquè un va prestar el seu mòbil i l'altre feia poses, és a dir, hi havia una acceptació col·lectiva que es fes això, evidentment, sense el consentiment de la noia, i per tant el jutge va determinar que del delicte de gravació inconsentida tots responien però a l'hora de determinar l'impacte, no? a l'hora de determinar la responsabilitat sobre el delicte de divulgació inconsentida, va considerar que només era responsable, diguem-ne, el primer divulgador i que no quedava clar que hi hagués com aquest consens o aquest acte col·lectiu afirmatiu, que són les violències sexuals, per divulgar-ho. I per tant va absoldre la resta. Jo, evidentment, no soc partidària d'aquesta tesi, però ho dic perquè dins de la construcció de conceptes, com deia abans, el de la responsabilitat és un d'ells que encara d'alguna manera estem eh, treballant en directe. Dins d'aquests impactes, perquè sí que vull fer quatre mencions ràpides a, a les lleis, com vaig a... Ai, no estic passant, perdó. Les... Ah, perdó, m'he descuidat de passar l'anterior dins. Vale. Doncs encara tinc contingut, vaig, vaig eh, apurant. Com deia, doncs, aquests impactes individuals a mi em, em molesta especialment quan parlem eh, de violències digitals, sobretot les sexuals, que d'alguna manera tot això s'estigui delimitant des d'una qüestió no, de com en diuen, danys reputacionals, danys reputacionals. Al final sembla no, que la teva exposició quedi limitada a una qüestió no, de prestigi o una qüestió no, d de reputació o d'honorabilitat, tornem a vincular les violències sexuals no? amb, la, amb la honorabilitat, que és una cosa detestable no? i que no acabem d'erradicar a nivell històric, quan en realitat, no? com dèiem, també en aquest àmbit torna a no analitzar-se la comissió d'aquestes infraccions amb les ulleres que toca, que és el de la simetria i el de les relacions de poder. I al final totes aquestes violències són represàlies en clau de gènere. La manada era un acte afirmatiu, col·lectiu, era una reivindicació, d'una certa manera, d'entendre la masculinitat. Les violències sexuals digitals són exactament el mateix. Són actes autoafirmatius i en què, d'alguna manera, es van, van xocant aquests límits, eh, no? entre els límits que posem les dones i els, diguem-ne, els espais no? i les dinàmiques de poder que pretenen imposar eh, no? les masculinitats hegemòniques. I, finalment, una conseqüència molt específica és que, a banda d'aquests impactes individuals, com deia, les dones acabem expulsades d'internet. Fixeu-vos que, a banda de les violències, eh, diguem-ne, estrictament sexuals, és a dir, embaucament, eh, divulgació de vídeos íntims, etc, etcètera, etcètera, totes les violències que es projecten a través de xarxes socials contra dones significades, que són les que representen les reivindicacions de dones, polítiques, actrius, cuineres, activistes i de més, sempre són violències sexualitzades. Sempre són insults sexualitzats, sempre són eh, esmenys, als cossos, a les pràctiques sexuals, a les preferències sexuals i de més. I per tant, això no és casual, és perquè precisament aquest és el vehicle escollit per marcar cossos i marcar projectes vitals. l'estigma, l'estigma de sempre. Per anar avançant, he tornat enrere, no. Sí que faré menció de quatre pinzellades molt ràpides. Tinc una diapositiva sobre els joves, però com que després jo crec que no, aquí el públic majoritàriament és jove. algunes d'aquestes consideracions potser les podem deixar eh, pel debat. Senzillament dir que una de les dificultats específiques eh, de denúncia no, de les violències digitals sexuals és el fet, de que, a banda d'alguns canals, com el canal de l'Agència Estatal de Protecció de Dades, anomenat canal prioritari, la denúncia formal de violències sexuals digitals necessita de l'acompanyament adult. Això vol dir que moltes joves prefereixin no revelar diguem-ne, les seves interaccions sexuals, digitals, als seus referents adults i, per tant, carregar no?, amb aquestes violències i no acudir i, per tant, renunciar a l'accés a la justícia pel trencament familiar o precisament per les repercussions emocionals que això podria tenir. Això és, insisteixo, quelcom molt greu, que en aquest cas, de moment, només l'Agència Estatal de Protecció de Dades ha ofert una alternativa, en aquest cas, administrativa. Bé, me'n vaig a la llei orgànica, quatre pinzellades molt ràpides i després conclouré. Eh, senzillament dir que per primera vegada no, aquesta llei orgànica de, de tutela i de protecció de la infància i l'adolescència conté o contempla la protecció front a la violència digital. Això és important perquè fins ara, insisteixo, tota l'estructura de la normativa sobre protecció de la infància i de les dones tenia una òptica i una arquitectura analògica. I per tant es deixava i es deixa de respondre a moltes necessitats quan només s'està posant el focus en un tipus de violència eh, que no passa per l'àmbit digital. I dins d'aquesta normativa he posat quatre pinzellades, les que tenen més rellevància a nivell eh, digital. Quan estem també reivindicant l'educació sexual, que jo crec que és ja una reivindicació patent i que s'està començant a fer política pública al respecte, sobretot no podem oblidar que l'educació sexual ha d'incloure l'educació digital. L'única manera d'alguna manera que no generin més violències o de qui les enfronta tingui eines per respondre i que hi hagi una resposta de la persona greujada, però també de la comunitat, del l'hàbitat, és tenint educació digital. Me'n vaig, en aquest cas, a la llei orgànica, veig que m'he deixat l'orgànica, la menció la llei del CSI sobre eh, garantia integral de la llibertat sexual. En aquest cas també, com es diu, s'institueixen una sèrie de mesures de tutela que són importants, com el fet d'anomenar no, l'Agència Estatal de Protecció de Dades com a garant, anem a dir, dels drets digitals. Eh, aquí a Catalunya tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que jo sempre he dit que ha de ser un agent cap a l'hora d'oferir aquesta protecció i d'articular mecanismes eh, no, en el sentit o inspirant-se en el que s'està fent a nivell estatal i d'alguna manera quins canvis eh, genera o quins canvis de rellevància per nosaltres, pel públic, pel dia a dia, per la quotidianitat, quins canvis genera a nivell de eh, violències digitals aquesta llei. Per una banda, per fi, a Eureka, la llei modifica el delicte de stalking. No sé si ho sabeu, però durant des del 2015 fins al 2021, el delicte d'assetjament, que inclou, evidentment, el ciberassetjament, va tenir una polèmica, una polèmica absurda, però una polèmica que està que va donar lloc a la pràctica impunitat d'aquestes conductes, i és que es deia que el delicte d'assetjament, que insisteixo, incluïa el ciberassetjament, només era delictiu quan afectava de manera greu la qualitat de vida, la quotidianitat de les dones. Us podeu imaginar que en un, m'ho invento, 90% dels processos judicials aconseguíem demostrar la conducta de l'assetjament, i després venia el jutge o la jutgessa dient, ai, vostè ha demostrat efectivament aquesta conducta assetjadora però no m'ha demostrat que això ha fet greument la qualitat de vida de la dona i per tant, o bé hi havia absolució, o bé, diguem-ne, com a petita propina, hi havia una condemna pel delicte lleu de coaccions. Doncs ara la llei del CSI que ha detectat aquest problema, insisteixo, aquesta interpretació ha fet que del 2015 al 2021 un delicte imposat pel conveni d'Istanbul hagi estat infra, diguem-ne, condemnat, és a dir, impunitat en torta de regla. I com dic ara, la llei del CSI rehabilita aquest, no?, recicla aquest delicte i eh, el, elimina la menció greument i, per tant, avui en dia l'assetjament amb aquestes modalitats. Quan provem l'assetjament s'entendrà que de per si, havent provat la conducta de l'assetjament, l'afectació sobre les vides de les dones no caldrà que demostrem no, aquests decibelis en els que una manca de perspectiva de gènere mai ens permetran accedir. Un altre dels aspectes molt importants, i això des del punt de vista de les violències digitals és òptim i rellevant, és que en el 2015 les vexacions injustes, és a dir, tots aquests insults, fotopolles i altres no, conductes habituals i quotidianes, d'alguna manera totes aquestes vexacions, com deia, van quedar fora del codi penal només van romandre dins del Codi Penal en el marc de la violència masclista, per tant, en el marc de la parella o de l'exparella. Què ha fet la llei del sí A sí? Adonar-se'n que hi ha una part importantíssima, sí, acabo, una part importantíssima de conductes quotidianes importants i, per tant, rehabilita el delicte lleu de vexacions injustes quan tinguin un component sexualitzat i per tant veurem això com s'aplica. També tenim la nova fornada de, de legislació antidiscriminatòria que ens oferirà també altres eines. I acabo amb, aquesta menció, amb dues mencions molt ràpides legals. En el delicte de divulgació eh, inconsentida d'imatges, molt mal anomenat porn revenge o porno venjança o fins i tot sexting, Aquí a Catalunya, les companyes d'Edpac i Candela van acunyar el tema de sex-preading o divulgació sexual. Com dic, fins ara, aquest delicte només castigava el primer divulgador. Imagineu-vos el gruix de desresponsabilització que això suposa. La llei del CSI ara contempla que no només el primer divulgador, sinó els divulgadors successius, amb una pena inferior, puguin també ser castigats. I per tant això capgirarà les possibilitats de tutela. I tenia altres mencions sobre la llei catalana en, el que, en la que vam incloure no, les violències masclistes digitals. Estem treballant també de manera proactiva perquè dins de la futura Directiva Europea de Violències les infraccions digitals que tenen a veure també amb les violències sexuals siguin el més ben redactades possibles. I acabo amb aquesta menció. Abans la Lorena parlava d'una sentència de, de l'Audiència de Barcelona. El Tribunal Suprem, des del 2021, que és la 447, va definir per primera vegada i per tant va obrir la possibilitat de el que s'ha vingut anomenant violació online. És a dir, que quan hi ha una intimidació o una pressió, una conducta suficient com perquè una persona tingui interaccions sexuals indesitjades sobre el seu propi cas, cos, perdó, en aquest cas introducció d'objectes, això avui en dia ja és considerat una agressió sexual i per tant una violació online. Acabo amb aquestes mencions dient que el terreny és nostre, que entre totes hem de construir aquesta resposta i que sens dubte les dones no podem renunciar ni a l'autonomia sexual ni als espais digitals. Gràcies. Moltes gràcies, Laia. Bueno, queda clar no? que hem d'incloure les violències digitals en aquesta fulla de ruta, que, aquel, aquest full de ruta que construirem, no? en aquest que construïm en, en aquesta lluita per l'erradicació de les violències sexuals, en el sentit també d'entendre de, de, com aquestes violències digitals són un contínum i també estan entrelligades a les violències offline i no són un fenomen a part, no? però per una altra part tenen, sí tenen unes especificitats que hem de, no, com ben explicat la Laia, en les que hem d'intervindre i que són també una oportunitat per conceptualitzar d'una manera més ampla les violències eh, sexuals més enllà de les, no, de les intromissions en un cos i eh, construir aquesta, idea i aquest concepte d'autonomia sexual que ha de ser molt més ampla i que ha d'estar des de, des de luego, fet des d'aquesta de, veu feminista, no? des d'aquestes veus feministes. I ara eh, faran introducció de la fila zero. Sí, endavant. Doncs tenim, avui tenim aquí, per, fer, per començar la fila zero, eh, que tenim aquí a la diputada Lluïsa Moret, presidenta de l'àrea d'igualtat i sostén social aquí de la Diputació de Barcelona i també tenim a la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. I parlaran com a fila zero que tenim aquí, doncs, eh, li donem aquesta oportunitat, si podeu pujar, sisplau. bon dia a tothom, bon dia a totes. La veritat és que és un privilegi ser aquí i bueno, haver pogut escoltar aquesta taula que ens ha precedit, les veus de les dones que, evidentment, doncs, des de l'expertès i també des del compromís personal i polític doncs, ens han també Eh, doncs, ha fet, ajudat a, 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 reflexionar sobre el tema de la, del fòrum, sobre aquestes violències sexuals que, com bé diu el títol, no va de sexe, va de poder. Jo, en nom de la Diputació de Barcelona, eh, el que volia és, òbviament, en primer lloc, felicitar i agrair a la plataforma, a la plataforma contra la violència de gènere, que ara avui ho parlàvem abans, que gairebé Fa ja gairebé dues dècades, no? Doncs que eh, s'ha convertit en aquesta referent amb aquest gruix d'entitats eh de de col·lectius de dones del nostre país, doncs que durant això, gairebé 20 anys, heu estat lluitant, reivindicant, recuperant la veu i posant, eh, doncs, i fer visible tota la lluita explícita en contra de les violències masclistes en general i avui doncs, parlem específicament de les violències sexuals, no? I evidentment, amb aquestes dec amb aquestes gairebé dues dècades una de les coses més importants bueno, de tot el gruix d'activitats que feu, evidentment una, una de les coses de referència és justament aquest fòrum. Estem parlant de 18 fòrums, aquest és el 18è fòrum. I jo recordo, perdoneu, la referència personal, quan eh, doncs, eh, bueno, he participat i vingut, com assistent moltes vegades a aquest fòrum, com a, bueno, com a psicòloga clínica, com a tècnica d'un programa municipal, és a dir, com a aprendre. He vingut doncs, a aprendre i a escoltar durant molta, moltes vegades. Per tant, ara també és un privilegi i un plaer ser aquí eh, doncs donant les gràcies i felicitant aquest espai que com a fòrum s'ha convertit en un punt de referència estable del nostre país, abans ho comentaven també a la taula, és un punt d'intercanvi d'informacions, de coneixements, eh, és un en punt d'intercanvi de, de bones pràctiques, de reflexiós, però també de construcció de posicionaments col·lectius eh, i compartits, mm? perquè realment quan parlem de violències masclistes, quan parlem de violències violències sexuals és alguna cosa que ens interpel·la a totes i a tots, independentment de qui som, independentment de qui som, de què fem i de qui representem. Per tant, aquí estem parlant d'una... Abans parlàvem del pes social, per tant, eh, estem... Eh, doncs jo crec que ens sentim interpel·lades i a nosaltres, que en aquest moment representem institucions, lògicament, encara més. El que us volia comentar també és que des de la Diputació de Barcelona que doncs, una mica perquè doncs, no, suposo que totes i tots una mica teniu una idea, però la Diputació de Barcelona bàsicament és una administració supramunicipal, el que fa és estar al servei dels municipis, per tant, de l'aquelles administracions que estan més properes de la vida quotidiana de la gent, i el que fem justament és acompanyar, dotar de recursos eh, i, evidentment, eh, doncs, definir polítiques públiques eh, conjuntament amb aquestes administracions locals que estan, que estan això, que intervenen a peu de carrer. Perquè aquí parlàvem doncs parlaven, quan parlem, evidentment, de violències masclistes, quan parlem de violències sexuals, òbviament estem parlant de sistemes ideològics, estem parlant de patriarcat, estem parlant d'androcentrisme, estem parlant de masclisme, estem parlant doncs, de conductes masculines imperants, estem parlant de poder, estem parlant de discriminació, de desigualtat, estem parlant de tots aquests components que totes i tots suposo que, que compartim. Però després hi ha un element important també, hem parlat de nous marcs legislatius importantíssims, que ens han ajudat a posar nom, que ens han ajudat també doncs, a dotar de categories eh, doncs, jurídiques, eh, de categories polítiques, de categories tècniques, però el que toca és implementar, és actuar, és arribar allà on passen les coses, que és a la vida quotidiana. Aquest, aquest necessari equilibri entre l'estratègia, entre, òbviament, eh, els marcs de referències globals, però eh, la intervenció directa a, eh, doncs, a això, a on passen les coses no? que és, eh, i per això treballem conjuntament amb les administracions locals perquè on passen les coses al final és al carrer és a les places, és doncs, a les carreteres, és a les festes, és als pobles i a les ciutats. I és aquí el paper de la Diputació de Barcelona i des de la, i la Unitat d'Igualtat eh, i Feminismes, el que fem és treballar directament amb aquestes realitats locals, amb aquestes administracions locals, que a més a més després els ajuntaments, com ja sabeu, el que fan és impulsar i dinamitzar ecosistemes locals. En els ecosistemes locals no solament hi ha l'administració, sinó hi ha entitats, hi ha col·lectius, hi ha professionals, hi ha doncs, diferents, diferents representants que hem de treballar plegats i plegades, perquè una de les lògiques també és construir, és construir conjuntament aquesta, aquest front, no? aquesta, doncs, aquest mur no? que, i aquesta doncs, lluita col·lectiva en contra de les violències masclistes eh, sumant esforços i, i també des de diferents responsabilitats i de diferents papers. Per això, des de la Diputació de Barcelona, òbviament, el que fem és eh, doncs estar aquí, posar en valor la vostra feina, també posar-nos a disposició, perquè estem al servei. De fet, eh, doncs, el que volem, lògicament, és ser útils. No? Les administracions no tenen sentit si no des, és des, de, des del concepte del servei públic i de la utilitat pública. I és, eh, això és el que fem, posar-nos al servei de, i acompanyar i treballar conjuntament amb totes aquelles iniciatives i amb totes aquelles propostes que, en què compartim objectius, però sobretot que compartim compromisos. Per tant, felicitats, gràcies. També us desitgem que aquests tres dies tan intensos en què podreu participar en doncs, altres iniciatives, tallers i en altres doncs, actuacions dintre de, la pròpia, de les pròpies jornades, doncs, uh, uh, compleixin l'objectiu que té la plataforma, l'objectiu que totes i totes tenim, doncs que és seguir treballant doncs, vincles, xarxes, doncs, compromisos, perquè només des d'això, de, des, d això, des de la mirada col·lectiva, només des de la lluita col·lectiva, podrem finalment doncs, fer front a, doncs, a la violència, doncs, a aquestes violències, les violències que ens maten, a les violències doncs, que ens agredeixen, a tota la, la qualsevol manifestació de violències masclistes, també doncs, ara escoltàvem no? les violències digitals, que, doncs, que vosaltres, si vos, que sou joves, realment, doncs l'espai digital en aquests moments s'està convertint també en un espai de violència que moltes vegades, doncs cada vegada eh, doncs, hem de posar-li el foc perquè si no, doncs la impunitat, un cop més, doncs eh, està present en aquests ambits. Per tant, moltes gràcies, us desitjo doncs, que sigui gratificant eh, doncs, i molt enriquidor tot el que puguem aprendre aquests tres dies i compartim-lo. Gràcies. Doncs ara la Tània Verge, la consellera d'Igualtat i Feminismes, ens dirà unes paraules. Molt bon dia a totes i a tots. Permeteu-me començar fent, fent un agraïment a la Plataforma Unitària contra les Violències masclistes i, i en especial aquesta trajectòria tan dilatada del, del fòrum com a espai no només de trobada i d'intercanvi d'experiències, sinó com a espai clau d'incidència política i com a tal és um, d'agrair també, um, Montserrat uh, que, ens, que ens hagueu fet aquest espai també a les institucions perquè crec que és important que hi siguem per escoltar, per prendre, per prendre bona nota i, i per poder fer aquesta aliança que és més indispensable que mai i per aprofitar aquest moment històric també de coincidència en diferents institucions en diferents nivells de govern de... Um, de persones que provenen del propi moviment feminista, que, com, que havien compartit espais eh, d'activisme, fins i tot espais en la redacció eh, de, les, de, les, de les lleis eh, d'igualtat i contra la violència masclista i que, per tant, eh, ens podem anar eh, ajudant, diguéssim, o ens podeu anar ajudant des del moviment feminista eh, perquè sempre anirà, anirà per davant, és que això és una realitat, no només per la rapidesa, sinó perquè és on hi ha el, el tot el coneixement de base. Però vull sobrellar aquesta coincidència temporal eh, en, diferents institucions de plantejaments desacomplexadament feministes que ens fem de caixa de ressonància dels temes i dels abordatges. Per exemple, aquest any, en la declaració institucional que, que es farà eh, des de diferents institucions, eh, Generalitat, Diputació, l'Ajuntament de Barcelona, entitats municipalistes, és sobre les violències sexuals i parteix eh, d'aquest concepte de les relacions de poder que sostenen les violències sexuals, que, que fan de les violències sexuals l'epicentre del patriarcat per la seva prevalença, són de fet les més, eh, les més freqüents, per la seva normalització, per la seva invisibilització, pel fet que es produeixin en diferents expressions, però en tots tots els àmbits de la vida i que posa èmfasi eh, també eh, gràcies a la lluita del moviment feminista per anomenar, per desnaturalitzar aquesta és una victòria que està ja assolida. Hi ha un altre èxit del moviment eh, feminista en aquest cas, que és haver assenyalat també la responsabilitat de les administracions, la responsabilitat en la diligència deguda, tant en la vessant de la prevenció com en la vessant eh, de, la, de la reparació. I aquí cal, eh, evidentment, ser conscients que les administracions públiques no hem estat a l'alçada, les polítiques pú públiques s'han quedat curtes respecte a tota, tota la problemàtica que s'havia d'adreçar. I en aquest cas el que fem és recollir tota aquella expertesa, totes aquelles diagnosis, totes aquelles eh, indicacions que el grup de treball eh, per a l'abordatge de, la de les violències sexuals en el marc de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista s'havien fet. Una d'elles tenia a veure amb els dèficits del marc normatiu això ara, malgrat que encara hi pugui haver diferents elements eh, que podrien eh, haver-se redactat millor o gaps que s'han detectat un cop es comencen a implementar les lleis, però n'hi ha des d'Istanbul, eh, la legislació estatal que és més recent, però recordem que en el cas de la, de la llei 5-2008 modificada al 2020, ja hi havia el concepte de consentiment, ja hi havia l'àmbit de violències digitals, l'àmbit de, de la violència contra les dones en la política i l'esfera pública, on aquí tornen a aparèixer les xarxes eh, socials també. Eh, per tant, tenim ja un marc normatiu propi. Eh, aquesta comprensió fragmentada i restringida de les violències sexuals, que també ha afectat les, les institucions, les, els exemples de campanyes institucionals o de l'abordatge que es fa des d'algunes de eh, polítiques públiques, és evident, ho heu posat, eh, ho heu posat sobre la taula. Eh, una altra mancança té a veure amb la iniquitat territorial en l'accés als diferents eh, recursos i serveis. Eh, una manca de prevenció específica, és a dir, èmfasi, en, en, la, en la reparació, amb les seves limitacions també per manca d'especialització, però especialment eh, dèficit claríssim en la prevenció. Això és el que deia el grup de treball en violències sexuals de la, de la comissió i aquest és el, aquest és el repte que, que entomem, eh, sent conscients que, que cal adreçar eh, o que cal fer un nou model de violències sexuals, de fet, cal fer un model de país en l'abordatge de les violències sexuals, perquè fins ara no hi ha sigut un model que parteixi de la, de la garantia dels drets humans, que el centre siguin els drets humans, que no sigui la denúncia policial, que no siguin les avaluacions medicoforenses forenses que són, són útils i tenen el seu recorregut, però que no poden, el model no pot construir-se a partir d'aquests elements. Per tant quan parlem de violències sexuals, i ara crec que m'estic enrotllant una mica, eh? però l'èmfasi en, en posar al centre els drets humans i les dones té a veure que les violències sexuals quan afecten tots els àmbits estan vulnerant el nostre dret a l'educació, el nostre dret a la participació social i política, el nostre dret a la salut, més enllà, evidentment, del nostre dret a la integritat física i psicològica. Per tant, prevenció de, de caràcter comunitari amb molts més recursos, amb molts més actors implicats, amb una actualització dels protocols també en tots els àmbits, protocols que també han de tenir el pes fonamental en la prevenció. Hem confós, aquí sí que diria com a societat eh, i a les diferents institucions i actors, els protocols com el mecanisme de denúncia. És una part, el pes principal dels protocols ha de ser la prevenció estructural o la prevenció situada en cadascun dels casos. Què prenem de cada cas per establir noves mesures de, de prevenció? Revisar els circuits d'atenció, també de manera molt capdalt i fruit eh, del que ha posat sobre la taula el moviment feminista. No podem atendre només les violències sexuals més recents, també les que han passat fa un temps i no s'ha denunciat o no s'han eh, visibilitzat o no s'han parlat perquè no es podia, perquè es tenia por, perquè es creia que no hi havia acompanyament, perquè les institucions no han ofert els recursos adequats. Per tant, tenia aquesta capacitat d'atendre-les totes amb serveis també més especialitzats, tenint en compte tots els eixos de desigualtat que ens travessen i al mateix temps reforçar la coordinació interinstitucional, intersectorial, l'equitat territorial i també eh, l'eliminació de la violència institucional, que passa per definir indicadors perquè es pugui, perquè es pugui eh, identificar ser reconeguda i, per tant, posar els instruments per reparar. Aquests serien els, els eixos bàsics als quals ha esperonat el moviment feminista. És un repte que tenim totes les administracions, eh, però que, que hi anem compromeses i estem eh, treballant totes i que i que són per ara, no són reptes que s'aguantin en un paper, sinó que són canvis en els serveis, que són canvis en els enfocaments que es comencen a implementar ara perquè la transformació feminista no pot esperar més. Que tingueu unes que tingueu un fòrum molt profitós, és un espai com deia referent a nivell de de país, però segurament també a nivell internacional i que seguiu produint tot aquest, no només coneixement, sinó també incidència política, perquè les administracions tenim encara moltíssimes coses a canviar. Moltes gràcies. Doncs eh, moltes gràcies per les últimes intervencions. Tenim ara mm menys de 15 minuts per a preguntes del públic. Així que us convido a si us han quedat coses eh, pendents de les, de les intervencions. Tenim aquí a ja les ponents fantàstiques que poden respondre. No sé si ja teniu alguna pregunta. Crec que el públic està una mica cansat, no? Mentre s'ha alguna pregunta que m'he adonat, eh, m'agradaria recomanar, no? aprofitant que hi ha ja, tant públic jove dins de la intervenció, tenia la nota però me n'hem descuidat, hi ha un nou informe que es va publicar precisament ahir per dues investigadores del Centre Reina Sofia, que es diu Jóvenes en la Manosfera, influència de la misoginia digital en la percepció que tenen els homes jóvenes de la violència sexual dic perquè està accessible no, Pareu. a nivell online i bueno, hi ha unes reflexions bastant preocupants d'alguna manera sobre quina és la percepció del sector de població jove sobre aquest tipus de violències i per tant animo a la seva lectura. No sé si hi ha preguntes. Mentre... Ja, volia fer una puntualització només important per nosaltres, les dones que són com jo, més o menys, que no, som diverses funcionalment o discapacitades o dieu-nos com vulgueu. És important que se'n vagin veient algunes en alguna taula perquè si no, només heu dit que està, eh, uh, heu uh, mencionat la interseccionalitat com una cosa més. I jo volia dir que de les interseccionalitats que hi han, que és orientació sexual, eh, transgènere, eh, de diferents ètnies, migratòries, persones amb discapacitat. Quasi bé totes les dones pertanyem a una d'aquestes interseccionalitats i continuem parlant des d'una perspectiva d'una dona, d'unes dones que són les que més facilitat han tingut per relacionar-se. Per tant, hem de fer un esforç per trobar dones de tot tipus. I això és el que volia dir. Tot el que heu dit em sembla molt bé, però heu de matitzar. en funció de quin tipus de dones, perquè no totes tenim el mateix, les mateixes possibilitats ni probabilitats, ni de, de tenir una igualtat en tots els sentits, ni a ser menys assajades i violades que la resta, que és el que passa quan una està dintre d'una interseccionalitat. Només volia puntualitzar això. Bé, ah, hi ha que buscar aquestes dones. Eh, m'informen... Moltes, moltes gràcies per la teva intervenció. M'informen que no, ha, no tenim molt més espai per intervencions. Dic perquè eh faré un tancament. Moltes gràcies per la teva intervenció. No veig amb el, amb el focus, però bueno, crec que sí que clarament és un, estem un, un repte molt fort de, de, de que la interseccionalitat no es quedi en una paraula buida no? i que s'ha de, de pensar des d'un lloc que no sigui universalitzant, elitista i que no ens deixem fora no? que no queden fora ninguna no? de les identitats no hegemòniques. Eh, amb això vull, vull tancar, vull donar les gràcies a tothom que ha fet possible aquesta primera taula, que crec que ha sigut mm, bastant intensa. Eh, gràcies al públic, gràcies a l'organització i sobretot gràcies també a les, a les ponents, que crec que no només per les... Per les seves... <t 'ha> ponències i pensaments, sinó perquè crec que, a més, tenen totes un compromís amb l'activisme feminista i crec que això també no, no va només d'idees, va de com, com ens trobem als carrers, també. I amb això també dir-vos que Eh, espero que hagi servit aquesta taula no? per, per construir ponts, idees, aquestes, eh, aquests objectius comuns eh, que ens permetin avançar cap a una construcció d'escenaris de vida pues, més justos, més lliures i sobretot lliures de violències sexuals. O sigui, que continuem a la tarda i continuem ara amb els debats construint aquesta full de ruta. Gràcies. Ja... Ha, no sé si funciona, hi ha cafè al primer pis abans de les... Bueno, no sé si vols dir, perquè aquí no s'escolta molt, crec, que amb el... Hola, hola, escolteu, no marxeu, que al primer pis al pati tenim cafè i esmorzar. Grups de treball. No sé...